Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la charla de programación con Construct. Vamos a tratar de hacer un juego de plataformas en 2 horas y media, que va a ser un desafío. Nos presento, yo soy Mary Grassini, soy desarrolladora de juegos de Rosario y trabajo como animadora además. Con David somos colegas. Hace 4 años fundamos un estudio independiente llamado 4Assets y venimos trabajando juntos desde entonces. David, presentate. Soy David Marchand, soy medio programador, escritor y todo lo que más o menos se encuentre. Y en esta charla clase taller voy a estar ocupándome de programar la mayoría de la lógica del juego con Construct. No tanto porque Mer no sepa, Mer maneja Construct, pero porque yo no manejo animación. Y ella decidió que entonces se va a encargar de la parte de ilustración y animación. Así les mostramos un poco de trabajo en equipo en el transcurso de estas 2 horas y media. Sí, sobre todo porque compartir la pantalla es un lío entre 2 personas. A full. Bueno, queremos hablar un poco de la herramienta con la que vamos a trabajar. ¿Querés que arranque compartiendo pantalla o hablamos un segundito de cómo funciona esta cuestión? Yo creo que podemos explicarlo así en el aire. Básicamente ahí vamos a trabajar con un programa que se llama Construct, que es un motor de juegos con programación visual, o sea que no hace falta como escribir código, ese lenguaje de computadoras a lo Matrix, sino que es todo bastante visual y amigable. Hay 2 versiones y vamos a usar la tercera porque es online y porque está en castellano, mucho más amigable. Exacto, tenemos Construct 2 y Construct 3. La que vamos a usar ahora es Construct 3, que está en castellano y que funciona en navegadores, así que no tenés que tener necesariamente Windows para usarla. Sí, lo que tiene Construct 3 es que la versión gratuita te limita mucho más la cantidad de eventos que puedes poner. La versión gratuita de Construct 2 te deja más eventos. Pero bueno, ustedes todavía no tienen mucha dimensión de qué es un evento y cuántos eventos son necesarios para hacer un juego, así que tampoco quiero sobrecargar de información. Vamos a usar la versión de Construct 3 porque está en castellano y ni te la tenés que descargar ni nada, pero sepan que la versión 2 es muy, muy similar, así que si en algún momento se chocan con las limitaciones de la versión gratuita de la 3, pueden usar la 2, que bueno, lamentablemente sirve solamente para Windows y está solamente en inglés, pero te permite hacer una cantidad de cosas un poquito mayor. Y como dijo Mario, yo soy fan de Construct 2 y él es fan de Construct 3, así que pueden elegir. ¿Querés pasar el link por el chat? Así lo pueden ir pasamos teniendo. Pasamos los links de descarga y de lo que sea por el chat general. Entonces, Construct 3 se puede ejecutar directamente en el enlace que acabo de pasar. Esto es editor.construct.net. Y ahí está el programa, ni lo tenés que descargar ni instalar, se abre solo en el navegador, en Google Chrome o lo que sea. Y hay gente que ya descargó el 2. Excelente. Perfecto. Perfecto. El Construct muy, muy 2, parecidos. Creo que la última versión es la 279, ¿no? A ver, 279. Puede ser. Ahí les paso también el enlace a Construct 2. Eso sí, Construct 2 hay que descargarlo e instalarlo. Pero visualmente son muy, muy parecidos. ¿Te parece que comparta pantalla? Construct 3 es como más bonito, sí. Es levemente más bonito, ¿no? Porque es levemente más bonito. Es menos gris. Cierto, cierto. Comparto nomás y arrancamos. Sí. No, espera, decí lo último que tenés que decir y arrancamos. No, que si alguien quiere abrirlo e ir haciendo los pasos junto con nosotros, está buenísimo. Totalmente. Pero si sienten que se pierden o algo, pueden mirar esto. Esta charla va a quedar grabada y se va a subir. Entonces pueden como prestar atención ahora y pueden hacer preguntas en el chat. Y después miran con atención la charla y pueden pausar e ir haciéndolo claro. En diferido. Como se decía. Queremos hacer una demostración en 2 horas de varias cosas, entonces no nos va a dar el tiempo para frenarnos a cada pregunta, pero todas las que podamos vamos a tratar de responder y las que no, después les queda la grabación para repasar un poquito. La otra aclaración antes de que arranquemos es que si bien nosotros vamos a armar un juego de plataformas con un personaje visto de costado que salta, de ninguna manera Construct está limitado a hacer esas mecánicas. Se puede hacer casi cualquier juego 2D con Construct 2 y 3. No es un motor para hacer juegos 3D, pero cualquier cosa 2D se recontra puede hacer, no tiene por qué ser un juego de plataformas con un personaje visto de costado. Es lo que vamos a hacer porque es lo más práctico para enseñar las cosas básicas. Comparto pantalla. Dale, compartí.
y decime qué es lo que tenés para decir. Por ahí las limitaciones que tiene, tienen mucho que ver con cuánto uno sabe programar. Al principio los juegos van a ser más simples porque uno tiene como menos conocimientos y a medida que va aprendiendo más cosas puede hacer cosas cada vez más grandes y más complejas. Totalmente, totalmente. No se queden con lo que veamos hoy. Bien, entonces, cuando agarran Construct, cualquiera de los dos, y le ponen proyecto nuevo y arrancan un juego nuevo, va a aparecer una especie de pantalla en blanco en el centro. Acá yo siempre enseño dos movimientos básicos, que uno es, si dejas apretado Control o Comando en Mac y arrastras la ruedita del mouse, te puedes acercar y alejar del lienzo principal de la herramienta. Así, zoom out, zoom in. También con Control y el más y el menos del teclado puedes hacer lo mismo. Y la otra es que si en el mouse dejas apretada la ruedita del mouse como si fuera un botón, se te transforma el cursor en una cruz blanca de cuatro flechitas y moviendo el mouse puedes desplazarte de un lado para el otro. Que si también no tienen lo puedes hacer con la barra. Claro, si no tiene un mouse con ruedita esa, tiene solamente el trackpad o algo así. Si dejas apretada la barra espaciadora en el teclado, también se te transforma el cursor en esa crucecita y podés moverlo para desplazarse. Entonces, entre desplazarse así de un lado para el otro y alejarte y acercarse, son los dos movimientos básicos que vamos a necesitar. Si alguien usa algún programa de dibujo, esta parte es como muy parecida, porque tenemos la hoja en blanco donde vamos a dibujar todo acá, ahí vamos a armar el nivel, y a los costados tenemos las cosas que son por ahí más específicas de programación y se diferencian más de los programas de dibujo como el Paint y el Photoshop. Totalmente. A la derecha, tenemos el proyecto con todas las cosas que vayamos poniendo, agregando, van a ir apareciendo ahí. Por ahora son un montón de carpetas vacías y una escena y una hoja de eventos que ya vamos a ver qué son, pero todo lo demás está vacío. Sí, y acá abajo a la derecha tenemos unas capas. Las capas funcionan también igual que en los programas de dibujo, que son como si fuesen papeles de calcar uno arriba del otro. Por ahora con una sola capa nos vamos a organizar, después quizá añadamos una más para agregar cosas extra. En el Totalmente. Chat hay alguien haciendo alguna pregunta súper importante, o quizá están saludando nomás. Bien. En Construct, para arrancar a hacer un juego, siempre tenemos que empezar a crear objetos. Tenemos que tener objetos en pantalla, que en diferentes tipos de juegos van a ser diferentes cosas, pero en un juego de plataformas el objeto básico es un personaje principal y otro objeto separado puede ser la plataforma sobre la que está caminando ese personaje principal. Para crear un objeto en Construct, agarramos algún lugar vacío del lienzo este en el medio, hacemos clic derecho, insertar nuevo objeto, ¿sí? Que si están en Construct 2 va a ser Insert New Object, que es la primera opción. Así que clic derecho, insertar nuevo objeto, y ahí nos aparece toda una lista de posibles objetos para crear. Hay muchos, son muy interesantes, pero el más básico que vamos a estar usando es este de acá con forma de marcianito, que se llama Sprite. ¿Sí? Hay muchísimos objetos que hacen diferentes cosas, pero el Sprite es el objeto más básico de todos. Es un gráfico que aparece en pantalla en algún lugar y con cierto tamaño. Y podés chequear si se choca con otros y cosas interesantes. Antes de crear cualquier objeto, ¿tiene sentido? En general. Sí, decime. No, Sprite es en general cualquier dibujo que vean en los videojuegos, ¿no? El personaje, el fondo, todos los dibujos que vean, en general son sprites, se les llama sí, así. Sí, cualquier dibujo individual, sobre todo si se mueve, generalmente es un sprite. Bien, entonces, tenemos este sprite. Antes de empezar a crear todos estos objetos y que se llamen todos sprite, sprite 1, sprite 2, sprite 3, conviene pensar los nombres, ¿sí? Así que siempre está bueno abajo ponerle un nombre. Después se le pueden cambiar los nombres, pero poner uno al principio para que no se empiece a mezclar todo es ideal. En este caso yo voy a ponerle un nombre a mi personaje principal. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Yo siempre trabajo con un personaje que se llama Yolanda. Y ahí ya está. Apretando Enter o haciéndole doble clic a sprite o cliqueando insertar, vamos a crear el sprite. Cuando están por crear cualquier objeto visible en pantalla, el cursor se les transforma en una cruz negra que les pregunta en qué lugar van a crear el objeto. Este rectángulo blanco, o sea, el espacio grisecito que hay es todo como en mi escena en la que puedo trabajar. El rectángulo blanco grande que tengo acá es la escena, lo que en Construct 2 se llama el layout, que es como mi nivel, es una pantalla completa, es el nivel total. Pero además, adentro de esta escena grande, hay un rectángulo más chiquitito,
en la esquina superior izquierda delimitado por línea punteada. Esto por ahora es la ventana del juego. Entonces tenemos un nivel grande, pero una partecita es la ventana visible del juego. Así que por las dudas voy a crear mi nuevo objeto adentro de la ventana. Podría crearlo afuera y después moverlo, pero bueno, vamos a crear nomás. Claro, eso es lo que ve la cámara cuando ustedes empiezan, ¿no? Si ustedes juegan un juego de plataformas, van a empezar y van a ver un Mario en una punta y un pedazo de espacio. Eso es lo que verían en esa ventana con línea punteada. Y todo el resto de la hoja en blanco es el resto del nivel completo. Exactamente. Y acá, si bien Construct... Yo voy a dibujar una Yolanda. Si bien Construct te deja importar gráficos desde afuera, y lo ideal es que hagan gráficos más profesionales en otra herramienta y después los importen a Construct, yo, como no tengo ganas de ponerme a diseñar nada súper lindo, voy a trabajar acá rápidamente. Tengo un botón acá arriba que se llama redimensionar, también con Alt-R para cambiar el tamaño, porque 250 por 250 es muy grande. Así que yo siempre le pongo 64 por 64. Pónganle el tamaño que quieran, pero yo siempre le pongo un poquito más chiquitito. Muy parecido con Control y la ruedita, me puedo alejar y me puedo acercar. Si no, acá tengo unas lupas que también me permiten alejarme y acercarme. Y acá tengo una goma de borrar, seleccionar un lápiz, un pincel, línea recta, rectángulo, balde de pintura. Tengo varias herramientas para ir pensando cómo voy a dibujar a Yolanda en este caso. Voy a poner así. Sí, esto no es muy distinto a cualquier programa de dibujo. Vos, Mer, avísame si hay alguna pregunta súper importante en el chat que tenemos que atender. De nuevo, yo voy a hacer un boceto súper rápido de mi personaje y Feucho. Total, después se le puede poner algo más lindo encima cuando tengamos arte más final. De hecho, podríamos arrancar creando rectángulos para todo y que no tenga ninguna apariencia de persona. Pero para que sea un poquito más divertido, voy a dibujar un monigote rápidamente con el mouse. A Yolanda casi siempre la dibujo igual. Es nada más. Sí, como... Bueno, dos cosas. Por un lado, fíjense que es con pixel art, o sea que... El editor de imágenes que tiene Construct adentro es solo pixel art, pero si ustedes quieren trabajar con otro tipo de imágenes, las pueden hacer en cualquier otro programa, como GIMP o Photoshop o, no sé, Flash, Animate, etc. Y lo meten adentro. Entonces no tiene que sí o sí ser pixel art. Correcto. Incluso en el editor de Construct podés tener una línea un poquito más delimitada. No hay ninguna limitación para eso, pero bueno, no tiene capas. Es una especie de paint muy, muy básico. Así que para que no quede todo medio feo, lo que más conviene es usar pixel art en estos gráficos placeholder. Pero insisto, como dice Mer, no tienen por qué ceñirse a ese pixel art para el juego en general. Solamente lo estoy usando yo por conveniencia acá al principio. Placeholder es algo que dibujás para ocupar un espacio, significa literalmente en inglés. Y es eso, es como un dibujo que haces así nomás, porque después lo vas a reemplazar por algo más lindo. Muchas gracias, Mer. Sí, el placeholder es como un suplente, algo que está ahí hasta que venga la posta. De hecho, en general conviene, por cómo funciona Construct, que es tan visual y tiene miniaturas de todo, conviene siempre hacer dibujos, aun si es algo que no se va a ver. Por ejemplo... bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero si tienen un nido del cual van a salir los enemigos, ese nido probablemente sea invisible, pero está bueno que lo dibujen y que tengan, no sé, forma de... Yo siempre lo dibujo como un huevo de dinosaurio. Pero está bueno que tenga alguna forma, algún color o algo, porque entonces lo van a identificar más fácil cuando estén programando, no solamente por el nombre, sino también por la miniatura del dibujito que hayan hecho. Bien, y ahí está Yolanda. Esta ventanita en la que estoy dibujando directamente la puedo cerrar y ya me aparece Yolanda en la escena, ¿sí? Y la puedo agarrar, la puedo mover para un lado para otro, ¿sí? Le puedo hacer doble clic y se me vuelve a abrir el gráfico y la sigo editando. Podría agregarle cosas, ¿sí? Así que siempre le puedo hacer doble clic y cerrarlo y cambiarlo. Bien. Construct lo que me deja es en cualquier momento... Puedo guardar, ¿no? Con Control S se puede guardar. Construct te da la opción si quieres guardar en Google Drive o en algún servicio online, o si quieres guardarte directamente en proyecto, guardar, cómo puedes guardarte el archivo único, listo.
hay varias opciones para guardar. Construct te deja en cualquier momento, en casi cualquier momento, darle play al juego para ver cómo está funcionando. Con este botón de acá arriba, que es un triangulito de play, o si no, con la tecla F5 del teclado, si le doy play, se abre una ventana y ahí se carga el juego. Y ven cómo está ahí Yolanda, no está haciendo nada, pero está ahí. Digamos, si yo agarro a Yolanda y la pongo con la mitad de la cara afuera de la pantalla y le doy play al juego, ahí está Yolanda con la mitad de la cara afuera de la pantalla. Entonces siempre reacciona a lo que estoy haciendo en el editor, pero por ahora la ventana del juego es solamente esta. Lo que ocurre con Construct es que para que tengamos un juego funcional, no necesitamos solamente objetos, necesitamos objetos y reglas. Los objetos tienen que tener reglas, si no, no sirven para nada. Va, sirven, pero sirven como decoración. Si vos creás un objeto en Construct y no le asignás ninguna regla, es decoración, es un objeto que está ahí quieto, duro, ahí en pantalla. Tengo que ponerle alguna regla. En este caso, para Yolanda, como es un juego de plataformas, quiero ponerle una regla para que vaya para la derecha, para la izquierda, dependiendo de qué tecla estoy tocando, y para que salte cuando aprieto para arriba, y que si no tiene ningún piso, caiga constantemente por la fuerza de la gravedad. Así que son varias reglas. En Construct hay dos maneras principales de poner reglas. Podríamos poner todas las reglas esas por separado, pero quiero que empecemos por lo más fácil. Lo más fácil es que hay ciertos paquetes de reglas en Construct que se llaman behaviors o comportamientos que se le pueden asignar rápidamente a un objeto. Entonces, para algunas reglas muy especiales, voy a tener que ponerlas una por una en la hoja de eventos, que es esta otra pestañita. Esta es una hoja de eventos vacía, que después voy a tener que empezar a llenar. Pero para algunas cosas más comunes, como ir para la derecha, para arriba, saltar, puedo asignarle un comportamiento al objeto y ya automáticamente es como que se le van a escribir reglas que funcionen para su movimiento. ¿Cómo hago para ponerle un comportamiento a Yolanda? Bueno, primero que nada la selecciono, que se quede así en azulcito. Y después voy a la izquierda, voy a ver que tengo la ventana de propiedades, donde están todas las propiedades de Yolanda, su posición, su tamaño, su nombre, su ángulo, ¿sí? Y hay un botón azul llamado comportamientos. Así que siempre puedo seleccionar un objeto e ir al botoncito azul llamado comportamientos en su ventana de propiedades, y ahí me aparece una ventana con todos los comportamientos de Yolanda, que por ahora está vacía, pero como ven acá, hay un botón que se llama añadir nuevo comportamiento. Así que lo puedo cliquear, y acá me aparece una lista de todos los comportamientos de Construct. Antes habíamos visto una lista de todos los objetos, dentro de los cuales elegimos Sprite. Estos son comportamientos, es otra cosa. La lista se puede parecer, pero no son los mismos ítems. De hecho, acá no aparece Sprite. Sprite no es un comportamiento, es un objeto. Acá hay comportamientos. Tenemos los comportamientos de atributos, que es esta categoría primera, después los comportamientos generales, y después, por último, una categoría llamada comportamientos de movimiento, dentro del cual están plataformas. Siempre las listas de Construct van a estar agrupadas por categoría, como acá, todos los comportamientos van a ir juntos. Entonces, si ustedes quieren hacer que se mueva como un plataformero, van a buscar los comportamientos. Si quieren hacer que se mueva como un auto, por ejemplo, también va a estar en comportamiento. En cambio, los efectos visuales están en otra categoría y así. Piensen en qué es lo que están pensando y búsquenlo en la categoría que más o menos tenga que ver con eso. Construct es una herramienta muy visual, entonces hay muchas listas de elementos. Y en las listas siempre también hay un buscador, así que pueden escribir, por ejemplo, si escribo plata, me aparece plataforma automáticamente, que tiene el iconito de este personaje saltando sobre una barra. Le puedo hacer doble clic directamente, no hace falta que lo tenga buscado, puedo directamente verlo acá y hacerle doble clic, o añadir, como ustedes quieran. Y ahí está, me aparece la misma ventana de antes, de los comportamientos de Yolanda, pero ahora tiene añadido plataforma, lo puedo cerrar. En su ventana de propiedades ahora me aparecen unas cuantas cosas nuevas. Me aparece la velocidad máxima, la aceleración, desaceleración, fuerza de salto, se le puede personalizar muchas de estas cuestiones. Pero lo que significa es que ahora, independientemente de que personalice o de que deje todos esos botones como están, si ahora le doy play al juego, voy a ver a Yolanda moviéndose. Le doy play. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que hace por defecto Yolanda, no es muy impresionante, es solamente caerse al vacío. Porque de todas las reglas que le di, la única que se puede cumplir es la que si no tiene ningún piso, le pega la fuerza de gravedad. Con F5 puedo refrescar el juego.
así que puedo volver a empezar. Y de hecho, si toco las teclas, Sí, se puede mover para la izquierda, para la derecha. Pero al 2 segundos se cae, así que no me sirve de mucho. Voy a tener que crearle un piso a Yolanda. Así que vamos de nuevo con otro objeto diferente. Clic derecho, insertar nuevo objeto. Sigo creando sprites. A esto lo voy a llamar... Mirá cómo se está avivando Agus, está adelantándose y está hablando de que el piso tiene que ser sólido. Muy bien. Perfecto, perfecto. Sprite, lo voy a llamar plataforma. Lo creo. A este no lo voy a achicar porque tiene un tamaño razonable. O sea, el piso puede ser bastante grande, así que no me preocupa que sea grande. Vamos a dibujar una plataforma. Un poquito de pastito. Ahí va. Como el piso no tiene ningún comportamiento ni regla, por ahora es decoración. Así que si yo le doy play al juego, Yolanda lo atraviesa. No lo trata como un objeto que se comporta de alguna manera. Tengo que ponerle al piso una regla o comportamiento que diga que este piso lo que va a hacer es frenar el movimiento de Yolanda, que como bien nos decían por el chat, es un comportamiento llamado sólido. Así que selecciono ahora el piso, no a Yolanda, sino al piso, lo selecciono, voy al botón comportamientos que tiene a la izquierda en sus propiedades, añadir nuevo, ¿sí? Esta ventana está vacía porque estos son los comportamientos de plataforma que todavía no le agregué ninguno. Y ahí dice sólido, es uno de los primeros comportamientos, se llama sólido en la categoría atributos. Y ahora si le doy play... Es importante que siempre vayan poniendo play porque van a encontrar todo tipo de errores como este que está pasando ahora. Sí, bien, si ahora no van a estar media hora programando y después le das play y se rompen 30 cosas y no sabes en qué momento se rompió algo, más vale darle play muy seguido para ver qué cositas se está rompiendo. Sí, además porque mucho de programar se aprende con los errores. Entonces, hay algo que quizás ustedes no aprenderían si no fuera porque le ponen play y ven que no anda y dicen, ah, mirá, tengo que arreglar la caja de colisión en este caso. Totalmente, claro. Yolanda está caminando y salta. Perfecto. Camina y salta, pero en el aire. En el aire porque Construct interpreta que el piso es todo este cuadrado azul. ¿Ven que cuando yo selecciono el piso, marca todo ese cuadrado azul? Construct no sabe que yo dibujé solamente la parte de abajo, no sabe que este dibujo es una plataforma. Entonces, para Construct, eso es un mazacote gigante y Yolanda le puede caminar encima. Entonces, hay que ver de recortarlo un poquito. Le voy a hacer doble clic. Y hay dos maneras de hacer esto. Agus dice recortar la imagen, que sí, es una de las maneras válidas, pero a veces conviene que la imagen sea más grande que el personaje. Entonces, lo que se hace es cambiar lo que se llama la caja de colisión, que es la parte que es como tangible del personaje o del objeto o de la plataforma. Exacto. Entonces, si yo en este menú, acá arriba tengo un par de opciones para dibujar, ¿no? Acá arriba. Pero abajo, después de esta rayita, tengo otras opciones extra, una de las cuales es este triangulito, que me permite personalizar el polígono de colisión de mi objeto. O sea, puedo mover estos puntitos, puedo crear puntitos nuevos. Y básicamente lo que le estoy diciendo es a Construct, ¿cuál es la forma como la que tiene que tratar a este piso? Si yo, por ejemplo, hago así, le estoy diciendo, Construct, trata a este objeto como si fuera una rampa. ¿Sí? Porque le digo que esta es toda la parte que tiene que ser sólida. Entonces, cierro y cuando le doy play, Construct va a hacer de cuenta que esto es una rampa. ¿Ven cómo Yolanda sube y baja? Porque piensa que es una rampa. Sin embargo, sí, para no complicarse mucho la vida, siempre que se pueda, prefiero recortar el gráfico y listo. Así que en este caso lo que voy a hacer es cliquear este botón que hay acá arriba. Sí, ya habíamos usado este, que es para cambiar el tamaño, redimensionar. Yo voy a cliquear este de al lado, que se llama recortar los bordes transparentes, o crop en inglés. Y cuando lo cliqueo, pum, le saca los bordes transparentes a la imagen. Creo que le deja un pixelito transparente todo alrededor. Así no tengo que lidiar con una colisión muy complicada. Siempre es conveniente que las colisiones sean rectangulares dentro de lo posible. Así que, o bastante simples dentro de lo posible. Así que en este caso, con recortarla, me parece que estoy bien.
Uno de mis primeros errores fue decir, ah, entonces si la caja de colisión es la parte sólida del personaje, tiene que tener toda la formita del personaje. Entonces me tomé el trabajo de delinearla toda, y lo que pasaba era que mi personaje era muy narigón, y entonces se chocaba la nariz contra las cosas y se quedaba colgado, sí, de la nariz de las plataformas. Es un error que la gente lo comenta mucho, dice, ah, yo quiero que mi juego sea súper profesional, así que le voy a poner una caja de colisión súper perfecta, que respete toda la silueta de mi personaje, con el bracito, y esto acá, y esto acá. Y por un lado, Construct te va a decir, che, mirá que es difícil, me va a costar más recursos y el juego va a ir más lento si estás chequeando todas estas colisiones individuales. Pero además, no termina sintiéndose profesional, termina sintiéndose que el juego funciona súper raro y que tu personaje con la mano se para en la plataforma porque tiene como esta protuberancia que puede agarrarse de cosas. Entonces se rompe todo. Y si alguien te quiere cambiar el gráfico porque estás trabajando en equipo y tenés un artista que se le ocurrió hacer algo más lindo, en general, en la mayoría de los juegos profesionales, la caja de colisión es o perfectamente rectangular o perfectamente circular, o una especie de cápsula. Incluso si querés que sea más chica que el gráfico, podés achicarla, pero que siga siendo un rectángulo. Algo más. Que sea lo más predecible posible. ¿Sí? Con la tecla Control puedo seleccionar más de una tecla, más de un punto de la caja de colisión, y con las flechitas los puedo mover juntos. Y si no, también, si lo hice a destiempo, todos los puntos tienen coordenadas. Así que, por ejemplo, si este punto amarillo tiene una coordenada 14 horizontal, a este punto de acá le puedo poner una coordenada 14 y va a quedar exactamente en la misma línea. Coordenadas es algo un poco más complicado, lo podemos hablar más tarde, pero es alinear numeritos nomás. Agus pregunta, ¿cómo duplicás? Asumo que se refiere a duplicar los puntos de la caja de colisión. Haciéndoles doble clic se duplica. Si le haces doble clic a un punto, se crea un punto nuevo. También creo que puedes hacer clic derecho, añadir punto, pero una vez un colega me enseñó que con doble clic te lo duplica también. Igual en general traten de dejarlo cuadrado, traten de dejarlo con cuatro esquinitas nomás. Sí, sí, sí. Yo sé que suena raro y suena como antinatural, pero es lo más indicado. Si buscan cualquier juego que les gusta, colisiones, Mario colisiones, Sonic colisiones, Celeste colisiones, van a ver que aparecen imágenes de cómo en realidad el objeto principal es un círculo o es un rectángulo, porque realmente es lo más profesional y lo que se siente más cómodo y que tiende a romperse menos. De hecho, muchos juegos profesionales en realidad tienen dos objetos separados, un rectángulo por un lado y encima le pegan el objeto que hace las colisiones. Pero por ahora lo vamos a dejar bastante simple. Entonces, tengo Yo mi creo que juego. Es momento de... Decime. Creo que es momento de poner muchas plataformas en el nivel y ver qué pasa. Correcto, correcto. Tenemos solamente una plataforma, quiero tener más. Y no quiero crear plataformas de nuevo porque voy a tener que dibujarlas, voy a tener que ponerles el behavior sólido, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, la plataforma y Yolanda, en el menú de Project, en el menú de proyecto, están en una carpeta llamada tipos de proyectos, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que plataforma no es un objeto único. Plataforma es un tipo de objeto. Yo puedo crear muchos objetos del tipo plataforma, que es lo que voy a hacer. Y todos esos objetos van a compartir el mismo gráfico, van a compartir el mismo behavior, así que van a ser sólidos, y puedo ir haciéndolo así. La manera más simple de crear muchos objetos del mismo tipo, que también en otros contextos de programación se le diría muchas instancias de la misma clase, es agarrando uno de esos objetos como plataforma, y si dejo apretada la tecla Control o Comando, puedo mover la plataforma a un costado con el mouse y se duplica, ¿sí? Ven como si yo agarro esta plataforma y la muevo, solamente se mueve, pero si la muevo apretando la tecla Control, se duplica. Cada vez que la muevo, se duplica. Así que está bueno ir duplicándola para crear un bonito nivel. Yolanda va a empezar acá arriba, después va a tener que hacer un saltito simple acá, después un saltito más largo por acá, ¿eh? Después va a tener que bajar acá, saltar esta plataforma. Después va a haber como una especie de escalerita. Después va a tener que saltar a una plataforma bien, bien chiquita. Acá le puedo cambiar el tamaño. Por acá. Y acá al final va a haber alguna especie de meta o lo que sea que todavía no tenemos armada.
está. Ahí está mi nivel general. Y cuando le doy play... vamos a encontrar con un conflicto, que es que la cámara no va a seguir a Yolanda, a menos que nosotros le digamos que lo siga. Un error muy común es que uno piensa que Construct como que sabe lo que estamos haciendo, entonces es como, bueno, pero es obvio que estés en un juego de plataformas, es obvio que quiero que la cámara lo siga. Pero Construct es como que si no le decís las cosas como muy específicamente, no las va a hacer. Así que siempre piensen como, bueno, si esto no lo está haciendo, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Siempre hagan esa pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero que haga el juego? ¿Lo está haciendo o no? ¿Por qué no lo está haciendo? Y ahí es cuando podemos agregar otro comportamiento. Claro, ¿le dije que lo hiciera o me olvidé de decírselo? Construct, que es como una especie de zombie que va a obedecer tus órdenes al pie de la letra y nunca se le va a ocurrir hacer algo que no le dijiste que hiciera. ¿Sí? Así que siempre vamos a tener que darle cosas bien explícitas. Acá Yolanda se está moviendo, está saltando, y siempre que cae sobre una plataforma, la plataforma frena su movimiento. Así que todas las reglas que le dije las está cumpliendo. Pero hay una regla extra de que Yolanda tiene que atraer la cámara hacia sí, que nunca se la aclaré. Así que vamos a poner esa regla, que es otro comportamiento. Puedo seleccionar a Yolanda, ¿sí? Obviamente ahora el botón de comportamientos está un poco más escondido, porque en la sección comportamientos, que está acá, ahora hay una sección llamada plataforma que tiene un montón de opciones de plataforma. Incluso podría activarle el salto doble si quisiera. Se puede hacer. Pero más abajo... claro, mira, si le pongo el salto doble, simplemente se lo marco y ahora cuando le doy play, Yolanda puede saltar en el aire. Y también podría, por ejemplo, fuerza de salto, en lugar de 650 le pongo 2000 y cuando le doy play, sí, Yolanda camina normal, pero si la hago saltar, sale volando para arriba. Tiene un super salto. Están preguntando cómo hacer para tener el zoom de la escena en 50%. Con la ruedita del mouse podés, control y ruedita podés acercar y alejar. Claro, el zoom de... Y dice que el personaje es tan gordo que no puede pasar por el túnel. Bueno, ahí o el túnel es demasiado chico o quizás hay que ver las colisiones justamente. Claro, claro. Fíjate, incluso hay muchas cosas que se pueden hacer porque obviamente control y la ruedita solamente te permite verlo más chico o más grande, pero no afecta cómo se ve en el juego. Una cosa que podrías hacer, recordar que yo achiqué deliberadamente a Yolanda a 64x64 porque sabía que si era muy grande me iba a generar problemas de diseño. Una cosa que puedes hacer es seleccionar el proyecto, acá donde dice nuevo proyecto, que todavía no le puse ningún nombre, pero después lo puedo poner. Y cuando seleccionas el proyecto también te aparecen propiedades a la izquierda. Y una propiedad es el tamaño de la ventana, el área visible. Tamaño de área visible. Y ahí le podría poner un número mucho más grande. Entonces, cuando le doy play, el área visible es todo el nivel. ¿Sí? No es lo que quiero hacer ahora, pero es una alternativa. Podés agrandar el área visible, podés agrandar la escena, podés cambiarle el tamaño a todo para que se ajuste a lo que vos querés. Pero por ahora trabajemos, o al menos yo voy a seguir trabajando con este tamaño chico porque yo quiero que la cámara siga a Yolanda. ¿Sí? Y eso lo voy a conseguir con un comportamiento. Habíamos dicho que si selecciono a Yolanda y bajo un poquito, ahí aparece el botón azul llamado comportamientos. No hay ningún límite en la versión gratuita a cuántos comportamientos le puedo poner, así que plataforma, añadir nuevo comportamiento. Y hay un comportamiento llamado desplazar hasta, que en inglés, en Construct 2, se llama scroll to, que tiene el icono como una mira centrándose en un puntito. Desplazar hasta o scroll to. Y ahí está, ahora Yolanda tiene estos dos comportamientos. Y cuando le doy play, además de moverse por el comportamiento plataforma, atrae a la cámara por el comportamiento scroll to. Que siempre que Yolanda esté adentro de la escena, la va a acompañar. Si se va de la escena, no. Pero mientras esté adentro de la escena, sí. Y ahí puedo jugar todo el juego de principio a fin. No hay mucho más para hacer, me faltan un par de cosas, pero al menos lo puedo jugar y la cámara me acompaña. Yo creo que ahora es momento de poner una condición de derrota y unos lindos pinches. Correcto, y así correcto. Vemos, la mayoría de los juegos así tienen, vemos las primeras reglas. La mayoría de los juegos tienen una condición de derrota y una condición de victoria. Empecemos a probar la condición de derrota. ¿Qué pasaría si voy avanzando y en algún momento me encuentro con algo que me hace perder? Por ahora Yolanda no pierde. Incluso si se cae al vacío, la cámara la deja de acompañar
pero me puedo seguir moviendo. No es que pierde, es que sigue jugando el juego en el vacío de su caída. Así que tenemos que poner algo que me haga perder, que me haga perder. Y vamos a crear un pinche como me sugirió Mer. Así que, objeto nuevo. Clic derecho, insertar nuevo objeto. Sigo con los sprites. Ya veremos algún otro objeto si llegamos. Lo llamo... La salva dice que se le cae el personaje cuando lo mueve. Yo asumo que hay algún problema con el piso. Puede ser que el piso no sea sólido. Puede ser que esté como superpuesta y esté como fusionada con el piso. Quizás prueba que quede más alto que la plataforma, cosa de que caiga al empezar el... O sea, cuando le das play al juego, caiga sobre la plataforma. Hay unas cuantas cosas, claro. Dice que se tumba y se pone de cabeza. Eso es porque le habrás puesto algún behavior extra. Quizás el behavior 8 direcciones. Para mí es el 8 direcciones. Me imagino que le pusiste el 8 direcciones. Dejale solamente el comportamiento de plataforma, porque el 8 direcciones, sí, por defecto hace que rote. Sí, cuando vas a comportamiento de Yolanda... Al menos para los efectos de esta demostración tendría que tener solamente plataforma y desplazar hasta. Que ninguno de estos hace rotar al objeto. Así que si está rotando será por el 8 direcciones. Bien, acá tengo un pinche. Y como cualquier otro objeto yo podría tranquilamente duplicarlo. Dejando apretado control y arrastrándolo puedo crear más de uno. Y sigue funcionando igual. Es solamente pinches. No me aparece pinches 1 y pinches 2 y pinches 3. ¿Sí? Para que las reglas se apliquen a todo, ahí estamos. Y como cualquier objeto que recién creamos y que no tiene ninguna regla, este pinche es decoración. Yolanda le pasa por encima y no pasa absolutamente nada. Así que vamos a tener que agregar una regla y ya no podemos depender de los comportamientos, porque no hay ningún comportamiento para pinches, no hay ningún comportamiento para obstáculos o cosas que te lastiman. Así que sí o sí, tenemos que por primera vez crear una regla única especial. Los comportamientos que venimos asignando son como conjuntos de reglas invisibles que están escondidas detrás del nombre del comportamiento, pero ahora hay que crear una regla separada. En Construct, las reglas se llaman eventos, así que tenemos que ir a la hoja de eventos. Si se fijan acá arriba, tenemos una pestañita llamada escena 1, que es esta en la que estamos editando nuestros objetos, y otra pestañita llamada hoja de eventos 1, donde vamos a escribir todas las reglas de nuestro juego. Las reglas en Construct y en general en programación siempre son como dos partes. Si sucede la parte 1, entonces va a suceder la parte 2. Ustedes tienen un evento y una acción que sucede si el evento se cumple. Entonces, si yo toco el fuego, entonces me quemo. Por ejemplo. Y eso si en Construct se llaman condiciones y acciones. Si se cumple la condición, se ejecutan las acciones. Si pasa A, pasa B. Si me choco con el pinche, pierdo. Si choco la meta, gano. Si toco una tecla, pasa lo siguiente. Entonces, si fijan, incluso Construct 3 tiene una ayudita acá, te dice, esto sería un evento, esto es una condición y esto es una acción. Va, hay más de una acción, ¿no? Pero los eventos pueden tener más de una condición, más de una acción. Por ahora vamos a empezar a trabajar con eventos que tienen una sola condición y una sola acción. Si se cumple esta condición específica, se ejecuta esta condición. Y un margen a la izquierda que te permite seleccionar los eventos. Pero todos los eventos, por más que de pronto el juego se vuelva súper complejo, en la base todos los eventos tienen esa estructura condicional simple. Si A, entonces B. Si se cumple la condición, entonces se ejecuta la acción. Vamos a crear un evento. Añadir evento. Sí, hay un botón para añadir evento. Y Construct me permite, dice, bueno, hay que añadir una condición. Para añadir un evento hay que añadir una condición. ¿De qué objeto va a ser? Podemos crear condiciones y acciones de diferentes objetos. Ya sea de los objetos que creamos, como Yolanda Plataforma Pinches, o de sistema, en el caso de que sea una condición o una acción de alta jerarquía que ningún objeto individual está manejando. Pero por ahora, en lo que respecta a las condiciones, yo quiero una condición que chequee cuando Yolanda se choca con el pinche. Así que voy a elegir a Yolanda. Podría elegir el pinche también, pero voy a elegir a Yolanda. Sí, sistema es como la máquina. Es como cuando ustedes dicen, ah, esto juego con la máquina, me lo hizo la máquina. Bueno, piensen así, como es como el espíritu del sistema que va tomando algunas decisiones que no las pueden hacer los objetos en particular. Correcto. Y bien, acá hay una lista de todas las condiciones de Yolanda. Como cualquier otra lista,
tenemos un buscador arriba con el que podemos buscar cosas rápido, tenemos categorías. Es un poco diferente a las listas que vimos hasta ahora. En este caso, las listas tienen nombres un poquito más largos, iconos un poquito más chiquitos, iconos repetidos, que no era el caso anterior. En los casos anteriores, cada icono era individual. En este caso, hay unos cuantos iconos repetidos, pero se van a ir acostumbrando. Estas son las condiciones que tiene Yolanda por ser un sprite. E incluso tiene algunas condiciones por tener el behavior plataforma. Cuando le pusimos el comportamiento plataforma, se le añadieron estas 8 condiciones. Pero bueno, por ahora no necesitamos esto. Necesitamos la condición más común de todas, que incluso está subrayada en amarillo porque es la más común de todas, que se llama al colisionar con otro objeto. En Construct 2, esto es on collision with another object. Al colisionar con otro objeto. Y Construct me dice bien. Es justamente golpearse, digamos, con otro objeto. Chocar, superponerse. Chocar. Cuando dos objetos están separados no pasa nada. Cuando se superponen, aunque sea por un solo píxel, ahí ya se están colisionando. Me pregunta Construct, ¿con qué objeto quiero chequear si Yolanda se está chocando? Voy a poner haz clic para elegir y agarrar los pinches. Y le doy a hecho, OK. Bien, y ahí tengo el comienzo de mi primer evento. Si yo le doy play a este juego. Este es otro error muy común, que es pensar que con poner la condición ya va a suceder lo que nosotros tenemos en nuestra mesa que queremos que suceda. No pasa nada. Eso hay que decírselo. Construct se está fijando. En su interior, Construct se está fijando si colisiona o no, pero bueno. No le puse ninguna acción. No le puse ninguna acción, es el problema. Los eventos son, así como en Construct necesitamos que los juegos sean objetos más reglas, porque si no, no hay juego. En los eventos, sí, que son las reglas, necesitamos que haya condiciones más acciones. Si no hay ninguna acción o si falta algo de eso, no va a funcionar. Entonces, lo que le estoy diciendo acá a Construct es, cuando Yolanda se choca con los pinches, y no terminé la oración, le dije solamente cuando Yolanda se choca con los pinches, tengo que terminar la oración. Cuando Yolanda se choca con los pinches, ¿qué tiene que ocurrir? Acá hay un botón llamado añadir acción para que le diga qué es lo que pasa cuando Yolanda se choca con los pinches. Añadir acción. Obviamente pueden pasar montones de cosas y depende del juego que hagan, la condición que quieran. Por ahora yo creo que tendría que reiniciar el nivel. Sí, totalmente. Y reiniciar el nivel es una acción que requiere una alta jerarquía. No la puede hacer ni los pinches, ni Yolanda, ni las plataformas. El sistema tiene que encargarse de reiniciar el nivel. Así que, o sea, Yolanda ya hizo lo que tenía que hacer, que era chocarse con los pinches en este caso. Así que vamos a agarrar el sistema. Recuerden que el nivel en este caso se llama escena, es una escena o un layout. Así que en una categoría llamada escena, donde están las diferentes acciones del sistema encargadas de la escena, tenemos reiniciar escena. Reiniciar escena. Por las dudas, ¿es lo mismo decir que Yolanda toca los pinches o que los pinches tocan a Yolanda? Sí, en este caso. Porque el asunto es que los dos se chocan. En la mayoría de los casos no da lo mismo en qué orden elegís las cosas, pero en el caso de la colisión, sí, cuando un objeto se choca con otro, el otro se choca con el uno, es lo mismo. Cuando Yolanda se choca con los pinches, reiniciar escena. Incluso a esto le pueden poner un comentario para que quede lo más claro posible. Con la tecla Q o bien clic derecho, añadir comentario, ¿sí? Se puede escribir. Cuando Yolanda se choca con los pinches, reiniciar el nivel. Con la Q de quote en inglés. Para los que sepan inglés. Sí, como haces una cita. Ah, ok. Yo siempre digo con la Q de comentario. le puedes poner un comentario y ahí escribir en lenguaje natural qué es lo que está ocurriendo. El comentario no funciona para nada a nivel programación. Es nada más para que nosotros podamos leer rápidamente lo que está ocurriendo ahí. Y si le doy play, esto ya funciona. Tengo el juego ahí donde está Yolanda, lo más campante, ¿eh? Y cuando se choca con un pinche, ¡pum! Reinició. Puedo saltar el pinche y venir por acá. Pero cuando me choco con el siguiente pinche, ¡pum! Reinicia el juego desde el principio. Así que ahí estamos. Todavía si se cae al vacío, no pasa nada. Yolanda se sigue cayendo al vacío. Por el momento lo que podemos hacer para remediarlo es duplicar el pinche para acá abajo y hacer esto bien grande. Es un pinche que no va a ser visible porque está fuera de la escena, pero si Yolanda se lo choca acá abajo, pierde. Hay maneras más profesionales de hacer esto, pero esto rápidamente ya funciona. Si Yolanda se cae al vacío, ¡tum! Reinicia el juego.
Preguntan por los comentarios. Es importante que pongan los comentarios. Parece una pavada porque son como comentarios para ustedes mismos, pero es re importante porque se van a olvidar. Porque si ustedes hacen esto hoy y lo dejan y lo hacen y lo vuelven a querer seguir, continuar, sí, o lo que totalmente. Sea, la semana que viene, van a decir, uy, ¿esto qué hacía? Uy, ¿cómo era esto? Y ni les cuento si tienen un montón de spray que se llaman spray 1, spray 2, spray 3. Ahí es un lío. Así que siempre pónganle nombre a todo y traten de siempre poner comentarios. Aunque lo sea más prolijo posible. O en el momento. Sí, lo más prolijo posible. Miren, les muestro un matete. Es como un regalo matete, a su yo del futuro. Un matete de cosas sin comentarios. Este juego que hicimos con Mer, que tiene muy poquitos comentarios. Acá tiene un par de comentarios que me aclaran. Y nada, puede haber de pronto un montón, cientos y cientos de eventos si el juego llega a ser así de complicado. Al menos están por categorías. Categoría máscara. Agarrar la lechuza completa bien. Se pueden poner comentarios a reglas mucho más complejas. No hace falta que un juego sea así de complejo como lo que estoy mostrando ahora, pero sepan que un juego lo bastante grande se puede volver así tan complejo eventualmente. Así que está bueno dejarse todo lo más claro posible. Y ahí tenés como carpetas. Eso también está bueno. Por ahora sí, podemos mirar. Tenemos pocos eventos, pero después está bueno decir, bueno, todo lo que es movimiento va a ir en una carpeta de movimiento y, por ejemplo, los enemigos van a ir en otra carpeta que se llama enemigos y así. ¿Ves? Ahí tenés obstáculos, por ejemplo. Exacto. Bien, tenemos el pinche, tenemos un collision, tenemos la derrota y medio que estamos. ¿Querías hablar de animaciones, Mero? ¿Te parece que nos falta algo antes de que vos te ocupes? No, yo quería ver una animación de salto. Están preguntando cómo se pone una carpeta y cómo se pone un comentario. Ante la duda, clic derecho, añadir, suele funcionar. Sí, por ejemplo, si pongo clic derecho en un lugar vacío de la hoja de eventos, ahí tengo añadir evento, añadir función, añadir comentario, añadir grupo. Así que con clic derecho... Los grupos son las carpetas. Los grupos son las carpetitas, claro. No tienen por qué acordarse de todas las teclas individuales de cada cosa. Sí, creo que si pones añadir... No, no te dice la tecla. Construct 2 a veces en algunos menús te dice cuál es la tecla. En este caso no. Sí, Construct 2 lo dice. Igual yo siempre tiendo a ir al menú y seleccionarlo. Así que no está mal hacer eso. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir pantalla y vemos una animación de salto. Perfecto. ¿Me mandás el sprite de Yolanda, David? Perdón, una cosa que quería aclarar antes de esto, y sí, te lo voy a mandar, y de hecho les muestro cómo mandarlo, cómo guardarse el gráfico. Una cosa es que yo siempre estoy duplicando instancias de este objeto, pero no creo un clon del tipo de objeto. Si se fijan, el objeto pinches es un solo objeto pinches, no hay más de un objeto pinches. Y si yo selecciono el objeto, yo puedo seleccionar un pinche de arriba, el del medio o el de abajo, pero si selecciono el objeto pinches en el menú, se seleccionan los cuatro. ¿Ven cómo los cuatro están en azulito? ¿Sí? En cambio, mucha gente lo que hace es clic derecho, algo así, clonar tipo de objeto, y eso te crea otro tipo de objeto llamado pinches 2, que eso ya no te va a servir, no sigue las mismas reglas. Es como un tipo de objeto diferente que se ve parecido, pero es diferente. Entonces, si yo le doy play a esto, el pinches este nuevo no me mata, porque no respeta la misma regla. La regla es que al colisionar con pinches pierdo, no con pinches 2. Entonces, generalmente les pido y traten de evitar tener pinches 2 y duplicados en este menú. En este menú, idealmente, un solo tipo de objeto para cada cosa diferente y a lo sumo en la escena pueden duplicar diferentes instancias, pero todas se llaman pinche solamente. Y en el caso de mandarle un gráfico a otra persona, yo podría agarrar a Yolanda y tengo acá arriba a la izquierda un par de botones. Por ahora le presto atención a este. Ah, mira qué buenas cosas, no las había visto. Bueno, tengo este botón que es como una especie de disquetito, no sé qué edad tienen ustedes, así que no sé si saben lo que es un disquete, pero no importa, es el botón de guardar. Y lo que hace este botón es guardarme una copia de esta imagen como un archivo separado. Así que si yo cliqueo el disquetito, estoy en esta carpeta, escribo Yolanda Reposo, por ejemplo, y listo. Y ahí me guardé, ahí tengo el PNG llamado Yolanda Reposo, que acabo de guardar recién. Le puedo hacer doble clic y lo veo, y ahora se lo voy a mandar a Mer por Discord. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Voy a compartir la mía.
hasta que Te llegue paso por Discord el gráfico. Igual voy a explicar otra cosa primero, así que no hay problema. Dale, no hay drama. Avísame si se ve ya la pantalla, David. Sí, estoy viendo tu pantalla. Buenísimo. Primero voy a explicar una cosa en Photoshop, solo porque puedo dibujar más rápido acá, pero después vamos a hacer de hecho el gráfico. Para los que no sepan, una animación es en realidad una ilusión de movimiento. No es que las cosas como que se mueven de verdad, sino que son muchos dibujos que pasan, dibujos diferentes, que pasan tan rápido uno detrás del otro, que te da la ilusión de que se mueve. Entonces vos tenés, por ejemplo, un personaje con los puños así, otro así, otro así, otro así, otro así, y eso pasado rápido te da la ilusión de que se está moviendo. Entonces siempre tengan eso en cuenta, que cada animación que hagan van a tener que hacer varios dibujos del mismo personaje, como completando esa animación. En este caso vamos a hacer uno solo, entonces vamos a ver cómo elegir ese solo dibujo. Si yo tengo esto en un salto, ¿no? Una palita que va a estar parada, vamos a ver si. Tenemos una personita parada. Yo quiero que esa persona salte. Entonces, una animación generalmente tiene como varias partes, como primero es una preparación de la acción y como el recuperarse de esa acción. Entonces, primero el personaje tendría que agacharse. Así. Después se tendría que impulsar hacia arriba. Entonces, saltaría así. Cada tanto te pierdo un poquito el audio, se te baja un cachito. Ah, perdón. Porque, buenísimo que me avises. Ahí se impulsaría. ¿A dónde está apuntando sí, depende tu cara? Porque exactamente depende de dónde esté apuntando mi cara. El problema de tener micrófonos demasiado sensibles. Terrible. Bueno, el personaje primero se va a agachar para tomar impulso, porque piensen ustedes, siempre que vayan a animar algo, piensen en cómo harían ustedes esa acción. Y es más, háganla. A veces es raro porque yo estoy dibujando y estoy como haciendo caras y haciendo gestos y moviendo los brazos, no pasa nada. Lo mejor que pueden hacer es eso, es interpretar ustedes la acción siempre que se pueda, ¿no? Y tratar de ver, bueno, cómo, si yo quiero saltar, ¿cómo hago? Primero me agacho para tomar impulso. Después salto en el aire. Generalmente me hago una pelotita, como así. Doblo las rodillas y después ya empiezo a aterrizar. Te están preguntando si dibujás con el mouse y están felicitándote por lo bien que dibujás. No, tengo una tableta super Disney hermosa. No, no, no. Ojalá. Generalmente al caer, cae como con los bracitos hacia arriba, porque la gravedad, el impulso, digamos, te lo tira hacia arriba, y al aterrizar, te vuelves a hacer una pelota por como el impacto contra el suelo. Ah, claro, que cuando Mer dice tableta, se refiere a que tiene como un pequeño plano sobre el que está dibujando con un lápiz digital y puede exactamente, simular el mouse. Es un monitor, no puedo girar todo el sistema que tengo acá armado, pero es un monitor sobre el cual yo dibujo con un lapicito, que es este que está acá. Bueno, una animación estaría armada por todos esos dibujos que están viendo ahí, pero de estos dibujos, hay algunos dibujos que son más importantes que otros. Esos dibujos más importantes se les llama cuadros clave, o keyframe en inglés, key de llave, de fundamental, de importante. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, que no vamos a hacer toda la animación, porque no tiene mucho sentido, vamos a elegir el cuadro más importante de esta animación. ¿Cuál es el keyframe más importante del salto? Es este, que es el momento de saltar en el aire. Entonces, voy a tomar el sprite que me mandó David. ¿Puedo copiar esto directamente? Creo que tenés que cliquearlo, abrirlo, Open Original. Ahí está. Image. Copy image, sí, es suficiente. Hay que ver si te lo copia con transparencia o no.
Sí, por eso te pedí que me lo pases por Discord, porque para las jams suelo usar eso. Hasta ahora estaba usando Photoshop para hacerle la muestra esa y ahora estás Sí. en Aceprite. Sí, pueden usar el programa que quieran para hacer los gráficos. Siempre, en general, el programa en el que se sienten más cómodos es el mejor programa. En este caso yo usé Photoshop porque me resulta más fácil para hacer muchos dibujos así y explicar. Pero como vamos a hacer pixel art, yo voy a trabajar sobre el sprite que me pasó David. Voy a usar este programa que se llama Aceprite, que es un programa argentino. Lo pueden comprar por Steam, muy barato, algo así como 100 pesos. Y es muy, muy hermoso, es el mejor programa para hacer pixel art, pero también hay un montón de versiones gratuitas que pueden usar. Y lo que yo voy a hacer es hacer un cuadro nuevo con Alt B larga de blanco, de cuadro en blanco. Y voy a hacer una Yolanda, perdón, en esa misma pose que dije antes, que era esta del medio. Así que vamos a elegir el color piel. Y velozmente vamos a hacer una Yolanda saltando. Acá no hay mucho más que pasar en limpio. Ahí está. Y si bien no es necesario y se podría más o menos adaptar el juego para que esto no lo hagas, sí me parece que lo que estás apuntando es a hacerla en el mismo tamaño de imagen que el que yo te pasé. Porque está bueno que los sprites tengan siempre el mismo tamaño, porque si no, imagínense que tienen un personajito chiquitito así, que camina y cuando salta se hace gigante. No, no, no puede pasar eso. Así que siempre traten de trabajar en el mismo tamaño. Fíjense que incluso yo estoy trabajando como en el, copié la imagen y estoy trabajando en el mismo cuadradito que me pasó él, por las dudas. Sí, se puede hacer personajes que varíen mucho más de tamaño, pero requiere un par de conocimientos extra de cómo hacer que no se rompa todo, porque si pones cosas de muchos tamaños diferentes, empieza a ocurrir que tu personaje en vivo durante el juego, 60 veces por segundo o 24 veces por segundo, dependiendo de cuán rápido es la animación, está cambiando de tamaño, con lo cual se está chocando de maneras diferentes con los objetos que lo rodean y eso puede romper unas cuantas cosas. Entonces, se puede, pero siempre lo más rápido y práctico, cuando el tiempo apremia, es que todos los diferentes dibujos del personaje tengan un tamaño idéntico. Tiene cuatro picos su personaje. En este Cinco. caso tiene cinco, pero nunca, nunca lo pienso demasiado, a veces cambia. Bueno, vamos a empezar con cinco. Y la boca abierta para que tenga otra expresión. Tiene como un flequillo. Generalmente ustedes van a hacer todos los gráficos ustedes, o si trabajan en equipo van a tener un artista dedicado a hacer todos los gráficos. Pero si están trabajando en equipo, es un trabajo interesante que es tratar de adaptarse al estilo que dibujó la otra persona. Entonces, aunque yo por ahí dibujo diferente, en este caso voy a tratar de acoplarme a lo que hizo David. Ahí preguntan cómo se llama el programa que estás usando. Lo vi. Ahí ya lo escribió. Ya Paula contestó la pregunta de Mario. Aceprite. Sí, creo que se pronuncia Aceprite, pero Aceprite es lo más claro. Creado, creo que por un argentino, David Capello. Argentino y Sí, tocayo. exactamente. De hecho, es verdad. De hecho, él dijo que en realidad no sabe cómo se pronuncia, que cualquier forma en que lo pronuncies está bien. Bueno, ahí Terrible. tenemos una Yolanda saltando. Lo vamos a guardar como un sprite. Se va a llamar
Yolanda, guión le pusiste vos. Ah, espacio. Pero ponle lo que quieras. Bueno. Yolanda Salto. ¡Ah! Me lo guardo como proyecto. PNG. Ahí está. PNG. Y ahora sí. Te lo paso. Vista. Y ahí podemos ver cómo importar una imagen. Por supuesto, yo había mostrado que la animación son justamente un montón de cuadros. Si ustedes dibujan todos estos cuadros, se va a ver una animación mucho más linda. En general, cuantos más dibujos tenga una animación, más fluida se va a ver. Esas películas de Disney o de DreamWorks o lo que sea, que se mueven así que no lo puedes creer, es porque tienen muchísimos cuadros. Generalmente se trabaja a 25 fotogramas por segundo. O sea, 25 dibujos en un segundo. Entonces imagina la cantidad de dibujos que son eso en una película de 2 horas y media o en un juego que tiene montones de animaciones. Pero se pueden trabajar con menos y van a ver ahora como con un solo dibujo, como elegí el más importante, el keyframe más importante, se va a ver bastante bien. Así que te cedo, si puedo dejar de compartir, stop share. Ahí estoy compartiendo Construct y tengo abierta la ilustración que tenía de Yolanda, ¿bien? ¿Lo estás viendo, Mer? ¿Se ve todo tranquilo? Se ve todo tranquilo, perfecto. Entonces, además de tener en el centro la ilustración de Yolanda y a la izquierda los colores, también tengo unas cuantas ventanas más y ahora voy a concentrarme en la que tengo a la derecha, que se llama Animaciones. De momento, tengo una sola animación llamada Animation 1. Le voy a cambiar el nombre. Sí, puedo hacer clic derecho, renombrar, cambiar nombre. En lugar de Animation 1, la voy a llamar esta animación Reposo, porque esta es la animación de Yolanda parada sin hacer nada. Y voy a crear una nueva animación. Clic derecho, añadir animación. Y a esta animación la voy a llamar Salto. Ahí está, que esta animación por ahora está vacía. ¿Sí? Así como tenía el botón de guardar para que la imagen que tengo dibujada se guarde en una carpeta, también tengo este botón al lado, que es una carpetita, para hacer lo contrario. Se llama cargar una imagen desde archivo. Voy a cliquearla y ahí voy a poder elegir una imagen que tengo descargada y meterla acá en Construct. Así que si pongo cargar una imagen, se me abre la carpetita de cualquier lado. Ahí está, acá me aparecen las imágenes que tengo. Voy a agarrarla de salto y la importo y ahí estamos. Me voy a fijar bien la caja de colisión. Mira, Construct muchas veces cuando importas una imagen trata de adivinar la caja de colisión. En este caso yo no, quiero que use la misma que tenía antes. Así que puedo ir a la otra animación y ponerle clic derecho, aplicar a todas las animaciones. Así las dos tienen la misma caja de colisión. Pero bueno, ahí ya tengo una animación salto y una animación reposo. Puedo seleccionar la que yo quiera y me la muestra Construct tal cual está. Y ahora lo que tengo que hacer es ir a las reglas y ver cómo hago para que ejecute una animación o la otra, porque Yolanda por defecto tiene su animación reposo, que es la única animación que tiene. Entonces, por más que tenga la animación salto, no me la va a mostrar hasta que yo no le diga en el código, que no es el código, sino en la hoja de eventos, en las reglas, hasta que no le diga cuándo me tiene que mostrar la animación de salto. Así que vamos con eso, voy a la hoja de eventos. Ah, una cosa que me quedó pendiente. Alguien me había preguntado por qué podía ser que no aparecía la acción de reiniciar escena. Tienen que saber distinguir mucho entre qué cosas son condiciones y qué cosas son acciones. Si yo añado evento, agarro el sistema y busco reiniciar escena, no me va a aparecer. ¿Por qué? Porque como estoy añadiendo un evento nuevo, Construct me pregunta por la condición y estoy en el menú de condiciones de sistema. Reiniciar escena es una acción de sistema. Entonces, por más que la ventanita de condiciones y la ventanita de acciones se parezcan mucho, tienen ítems completamente separados. Así que nunca voy a poder poner reiniciar escena acá. Incluso si acá pusiera añadir acción en el evento 1 y tratara de agregar Yolanda al colisionar con pinches, no me va a aparecer. Me aparecen algunas otras cosas con la palabra colisión. Me aparecen, pero no al colisionar con. Al colisionar con es una condición, entonces solo va a aparecer en la parte izquierda de los eventos, nunca en la derecha.
Piénsenlo como si Sepan fuese una diferenciar. oración. Piensen que le están, como si fuese a un amigo que le están hablando y le están diciendo algo, piénsenlo como una oración. Esto es Correcto. esta es la condición que se tiene que cumplir o es lo que va a pasar después. Perfecto. Y entonces vamos a crear un evento para que cuando Yolanda salta, se le ponga esa animación de salto. Añadir evento, Yolanda, ¿sí? Y por suerte, como le agregamos el comportamiento de plataformas, tenemos condiciones de plataformas. Tenemos una subcategoría llamada plataforma, con 8 condiciones, y una subcategoría llamada plataforma accionadores de animación. Así que son 5 condiciones especialmente dedicadas para ayudarme con las animaciones. Y también son parte del comportamiento de plataforma, pero eso no importa mucho porque ya se lo puse, ya las tengo acá. Al saltar es la que más tiene que ver con el salto, así que vamos con esa. Al saltar. Acá tengo un segundo evento, fíjense que están numerados. Este es el evento número 1, este es el evento número 2. Y esta regla número 2, lo que dice, recuerden que regla y eventos es lo mismo. Este evento o regla número 2 dice que cuando Yolanda salte y tengo que ponerle una acción para decirle qué es lo que tiene que pasar. Tengo dos botones de añadir acción. Uno le va a agregar una segunda acción al evento 1. Y el otro, el de abajo, le va a agregar una primera acción al evento 2. Así que añadir acción. Hasta ahora solamente habíamos usado acciones de sistema. Ahora vamos con una acción de Yolanda. Yolanda. Y tenemos la primera categoría, como empieza con A, es animaciones. Así que vamos a poner establecer animación. Establecer animación. Y ahí lo que tengo que hacer es escribir en. Aún nos va dictando Escribir. en el chat, yo creo que ya sabe usar el programa. Está muy bien. Lo que tengo que escribir acá, entre comillas, tengo que poner el nombre de la animación que quiero poner. Fíjense que si escribo comillas, ya me aparece un menú donde puedo con las flechitas del teclado moverme. Le pongo sobresalto, aprieto Enter. Ahí está, y se escribe solo. Si no, no hay problema, puedo escribirlo letra por letra. Desde inicio, sí, esto por ahora no lo voy a cambiar. Y ahí estamos. Entonces, acá tengo un evento que si le agrego un comentario sería. Cuando Yolanda salta, pone animación salto. Ahí va. Y si le doy play al juego, voy a ver algo. Medio raro, pero lo voy a ver. Tengo Yolanda normal. Y ahora cuando salto, ¡pum! Pone su animación de salto. Y no vuelve. Se queda en su animación de salto. ¿Por qué no vuelve a su animación normal? Porque nunca le dijimos que volviera a su animación normal. Hay una sola regla que dice que ponga la animación de salto. No hay ninguna regla para que vuelva a la animación de reposo. Así que por más obvio que nos parezca, tenemos que aclararle al programa cuándo queremos que vuelva. Así que voy a agregar esa otra regla que me quedó pendiente. Evento número 3, Yolanda. Y tengo al aterrizar, cuando vuelve a tocar el suelo. Al aterrizar. Añadir acción. Ah, y una cosa, podría poner Yolanda añadir acción, establecer animación, pero también de la misma manera que duplico objetos, dejando apretado control, puedo duplicar una acción. ¿Sí? Puedo arrastrar esta acción para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, pero si la arrastro moviendo con control, se duplica. Ahí le hago doble clic. ¿Sí? Siempre pueden hacerle doble clic y cerrarlas y editarlas. Pongo reposo. Ahí está, tengo otro evento separado que dice que cuando Yolanda aterriza, pone animación reposo. Y todavía no tengo animación de correr, pero con salto y reposo ya le estoy empezando a dar un cierto dinamismo. Y vean cómo mientras Yolanda está en el aire, efectivamente pone su animación de salto. Ahí me choqué con el pinche. Bien, ¿qué nos falta por aquí? Tenemos el on jump. Podemos poner un poco de dificultad, quizás, una meta. Yo pondría unas plataformas que se mueven y vemos el comportamiento de design, si te parece. Dale, vamos con plataformas que se mueven. Yo podría ponerle a las plataformas el comportamiento, o sea, tiene el comportamiento sólido.
pero recuerden que si la selecciono, voy a comportamientos, le puedo agregar un comportamiento más. Y hay un comportamiento llamado seno, ¿sí? Sinusoidal, ¿sí? Que tiene como un gráfico como una S que te delimita el movimiento. Y el comportamiento seno lo que hace es mover a los objetos de determinada manera. Por defecto los mueve horizontalmente a lo largo de 4 segundos. Vamos a ver cómo se ve si le doy play al juego. Son palabras raras quizás para la edad de la gente que tenemos en el chat. Piensen en los caminos sinuosos. ¿Vieron los caminos que serpentean, que se llaman sinuosos? Bueno, de ahí viene la palabra. Cuando se quieran acordar de algo que se mueve así, para un lado. Y ahí tenemos plataformas que se mueven para la izquierda y para la derecha horizontalmente. Una cosa que no habíamos hablado, pero que podemos hablar, es diferentes instancias del mismo tipo de objeto pueden tener configuradas los behaviors diferentes. Entonces yo podría decir, bueno, todas las plataformas tienen el comportamiento sine, el seno, pero la mayoría tienen desmarcada esta opción llamada habilitado, con lo cual tienen el comportamiento, pero no está activo. Y en cambio, esta plataforma de acá, solamente la primera, tiene activado, habilitado. Entonces, todas las plataformas tienen el mismo behavior, pero solo la primera se mueve. Ahí está. Y ahí ves cómo la primera se está moviendo, todas las demás están quietas. Y también podés configurarla de manera diferente. Entonces, podemos tener una primera que se mueve así, después acá puedo poner otra que se mueve verticalmente. Entonces le pongo habilitado, pero con el movimiento vertical y más rápido, cada un segundo. Entonces voy a tener una primera plataforma que se mueve lentamente horizontal, todas las demás están quietas y esta de acá se va a mover verticalmente más rápido. Vamos a ver cómo se ve eso. Ahí se está moviendo verticalmente. ¿Sí? Y entonces puedo irlas agarrando e ir modificando todas esas cosas para que tengan, incluso estaría bueno que esta plataforma bien chiquita también tenga un movimiento habilitado, horizontal, pero que no sean 50 píxeles, que sea mucho más. Se mueve 200 píxeles. Lautaro dice que se le mueven todas las plataformas. Eso es porque si le pones un comportamiento, todas las plataformas van a tener el mismo comportamiento, entonces por defecto todas van a estar moviéndose, porque en esa parte donde dice habilitado, van a estar todas cliqueadas. Entonces conviene desmarcárselos a todos, seleccionarlas a todas, desmarcárselo, y seleccionar cada una que quieras que se mueva. Claro, que eso es lo que hice yo. En lugar de seleccionarlas una por una, puedo ir al menú de proyectos, selecciono donde dice plataforma, con lo cual se quedan seleccionadas todas las plataformas, en que están todas seleccionadas, y ahí en su comportamiento le puse habilitado, no, le saqué el habilitado. Y después sí, voy una por una y le voy habilitando y poniendo lo que yo quiera. Y en este momento tengo así, una inicial que se mueve lento, después una que se mueve más rápido verticalmente, y después una que funciona como una especie de transportador que se mueve de izquierda a derecha bastante cantidad de píxeles, así me lo puedo parar encima y que me lleve al otro lugar. Me morí. Ahí va. Wow, esa precisión, caer hacia abajo. Bien, ¿y con qué seguimos? Nos falta la condición de victoria. Una, ¿no? Le pusimos condición de victoria. Le pusimos condición de derrota, le pusimos obstáculos y plataformas difíciles, pero no hay ninguna manera de ganar. Puedo llegar al final del nivel, pero no pasa nada más. ¿Qué pasa cuando llego acá? Voy a tener que poner una condición de victoria, con lo cual me conviene tener no solamente esta escena con mi nivel principal, sino una escena de victoria, que directamente me tira un cartel de que gané y está todo pipí-cucú. Entonces, de momento tengo esta escena 1 y esta hoja de eventos 1 que están asociadas. Le puedo cambiar el nombre, de hecho conviene que le cambie el nombre, porque si voy a crear más de una escena, no quiero que se llamen escena 1, escena 2, escena 3. Quiero que tengan nombres más descriptivos. Entonces, esta escena la voy a llamar nivel. Esta hoja de eventos la voy a llamar guión bajo nivel. ¿Sí? Y la carpetita llamada escenas, le puedo hacer clic derecho y hay una opción llamada añadir escena. Así puedo añadir como una pantalla separada que me diga que gané. ¿Sí? Entonces la carpetita escenas, en plural, clic derecho, añadir escena,
me pregunta si quiero añadir una hoja de eventos, le digo que sí, en este caso. En otros casos quizá no, pero en este caso sí. Si quisiera añadir un evento, un nivel 2, por ejemplo, quizá no me conviene añadir eventos, porque le voy a asignar la misma hoja de eventos para que siempre que me choco con un pinche pierdo y esa clase de cosas. Siempre que salto pone animación de salto. Si tengo muchos niveles, quiero que tenga la misma hoja de eventos. Pero como ahora voy a hacer una escena final que nada más me muestre un cartel, le pongo añadir hoja de eventos, porque ahí quizá quiero poner una regla de que si aprieto la tecla R vuelvo a empezar, o algo muy específico de esa escena. Entonces a esta escena la voy a llamar final y a la hoja de eventos nueva que tengo. Muy común. Ese es un error muy común también que pasa muy seguido, es que uno se olvida que cada layout, cada escena, tiene que leer las reglas de algún lado, y eso hay que fijarse de dónde está leyendo las reglas, porque si no ustedes pueden hacer un nivel 2, y el nivel 2, si no tiene su hoja de reglas, no va a saltar, no se va a chocar con los pinches, no va a hacer la animación de salto, todas esas cosas que ya hicimos recién, no las va a hacer porque no, es como que no tiene la hoja donde tiene escritas las cosas que tiene que hacer. Entonces siempre está bueno fijarse que esté leyendo las reglas. Correcto. Ahora no vamos a hacer un nivel 2, pero si yo creara un nivel 2, tendría que seleccionarlo, ¿sí? Lo cliqueo, y a la izquierda en sus propiedades dice nombre nivel 2, hoja de eventos, ninguno. Y ahí le podría asignar guión bajo nivel, para que todos los niveles tengan la misma hoja de eventos. Pero bueno, por ahora no. Tengo final. Y ahí en final lo que puedo hacer es crear un texto que me diga que gané. Porque hasta ahora no habíamos creado ningún texto. Así que clic derecho, insertar nuevo objeto. Y en lugar de crear un sprite, que es lo que veníamos creando hasta ahora, creamos un texto que se llame, no sé, cartel. A los textos, súper recontra importante ponerles algún nombre, no solamente texto. Porque con los sprites es importante poner nombre, pero a veces más o menos zafás viendo el dibujito. Los textos no tienen un dibujito, entonces es súper importante poner nombres distintivos. Texto, cartel. Creo un texto ahí. ¿Sí? Se parece bastante al principio a un sprite, porque lo puedo mover, le puedo cambiar el tamaño, lo puedo rotar, como también con los sprites. Pero bueno, lo que tiene esto es que si le hago doble clic, tengo un espacio para escribir el texto que me dice. ¿Sí? Y en Construct 2 eso no va a pasar. En Construct 2 lo que hay que hacer es seleccionar el objeto texto, ir a la izquierda y hay una propiedad llamada texto donde podés escribir. Por ejemplo, felicitaciones, encontraste la estrella de Mulgaturo y salvaste al planeta. Universo. Está bien. Y ahí cuando aprieto Enter, automáticamente el cartel tiene ese mensaje. Sí, ahí puedo cambiar la tipografía si quisiera, o cambiar el tamaño, hacer más grande, más chiquito. Sí, ponerle negrita. Sí, se puede centrar el texto. Hay un par de cosas bastante básicas de cómo funcionan otros objetos de texto que pueden ir experimentando. Muchas veces tienen que cuidarse. Si de pronto un cartel no les muestra el texto, o les muestra muy poquito, lo más probable es que tienen que agrandarlo, porque si no, no te puede mostrar todo lo que dijiste. Ahí está. Ahí vamos. Sería bueno poner, sí, un color de fondo a la escena. Cierto, un par de cosas. Una, yo puedo poner este cartel acá, adentro de este rectangulito, y olvidarme de esto que hay afuera. Pero como no lo voy a usar, también tiene sentido que achique la escena para que tenga solamente el tamaño de este rectángulo. Así que yo podría seleccionar la escena final y en sus propiedades, donde dice tamaño, ponerle un tamaño más chico. En este caso yo sé que para Construct el tamaño por defecto es 854x480. Si quieren se los puedo copiar y pegar en el chat por si les sirve de algo. No, no me mostraste el chat. Ahí está. Lautaro Ramos dice, no me aparece el texto. Cosa rara. Después fíjate que simplemente clic derecho, insertar nuevo objeto. Tiene que aparecer text cerquita de donde está el sprite. No necesariamente al lado, pero quizás cerquita. Bien, y para poner un color de fondo, tenemos que hablar un poquito de las capas. Si hasta ahora las venimos ignorando, tenemos la,
la capa 0 es la única capa que tenemos acá. Tanto en la escena 1, el nivel, tiene su capa 0, y esta escena final también tiene su capa 0, cada una tiene su propia capa 0. Hasta ahora no venimos tocándola, pero toquémosla porque es la capa es lo que tiene un color de fondo que podemos poner. En este caso puedo seleccionar la capa 0, simplemente la cliqueo, y a la izquierda me va a aparecer una opción llamada color de fondo. En Construct 2 se llama Background Color, en Construct 3 se llama color de fondo, y ahí podemos poner alguna especie de colorcito. Sí, también al texto se le puede poner un color diferente. Ahí va. Y le ponen el color que ustedes quieran, incluso también el nivel. Puedo ir al nivel, seleccionar la capa y agarrar el colorcito y ponerle un celestito para el cielo. Tiene que ser mucho más claro. Sí, tiene un color celeste de fondo y así se pueden personalizar un poquito las cosas. Si yo le doy play a este, cuando ustedes le dan play, el play por defecto vista previa, lo que hace es ejecutar la escena en la que estén actualmente. Entonces, si yo le doy play, me muestra el mensaje de felicitaciones. Si yo cierro esto y voy a las reglas del nivel, igual me va a mostrar el mensaje de felicitaciones porque el final fue la última escena que vi. Recién cuando abro nivel, ahí me aparece, cuando le doy play, la escena con Yolanda saltando y todo eso. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, además, independientemente de que puedo darle play y jugar cualquiera de estas escenas, tengo que lograr conectarlas de alguna manera, que cuando yo toque algún objeto o termine cierto nivel, automáticamente el juego me mande del nivel al final, me mande de una escena a la otra. Así que voy a crear una meta en mi nivel. Sí, porque ahora tengo mi victoria, pero no tengo manera de que Yolanda la alcance. Así que voy a crear un objeto nuevo que sea una especie de meta para el juego. Clic derecho, insertar nuevo objeto. Van a ver que es un proceso muy parecido al de hacer los pinches, solo que esta vez el resultado va a ser positivo, porque exacto, las reglas lo dicen así, que los pinchos que te hacen perder. Creo un sprite llamado meta. También lo hago más chiquito, de 64x64. Ahí voy a dibujar alguna estrellita. Muy simple. Me pone muy nerviosa que hagas las estrellas empezando desde cualquier punta. ¿Cómo de cualquier punta? ¿Empecé desde arriba? Yo empiezo desde otra punta. ¿Desde me parece raro, es como si desde la que está más a la izquierda y trazo la línea horizontal hacia la derecha y ahí bajo. Yo empiezo desde arriba, me parece el comienzo de estrella más tradicional del mundo. Mirá, es como hacer las letras al revés. Y ahí tengo una estrellita. Sí, por ahora de nuevo la estrella, como no tiene ninguna regla, si me le paro encima no hace nada, es decoración. Para que llame un poquito más la atención, puedo ponerle una serie de behaviors que no van a modificar las reglas del juego, pero quizás en que sea más llamativo puedo ponerle un comportamiento. Sí, selecciono la meta, voy a comportamientos y le puedo poner el comportamiento, por ejemplo, girar, que en inglés se llama rotate, como derrotar, girar. Sí, se puede personalizar cuán rápido va, pero por ahora le voy a dejar la velocidad normal. Y vean cómo ahora la estrella da vueltas, gira sola, con lo cual llama un poco más la atención. También le puedo poner el comportamiento seno, que habíamos visto antes, solo que en lugar de hacer que se mueva de izquierda a derecha, de arriba para abajo, le pongo movimiento, tamaño. Me estuve dando cuenta que mandé un par de mensajes al chat recién que no se enviaron. Así que los estoy mandando ahora de nuevo. Y ven cómo ahora la flecha, no solamente la flecha, la estrella, no solamente rota, sino que también crece y se achica. Quizá lo están viendo con un frame rate un poco limitado, no sé cuán rápido transmite zoom, pero van a ver que cada tanto tiene diferentes tamaños.
Pero bueno, hasta ahora tiene reglas de cómo se tiene que mover y se ve muy lindo, pero no tiene ninguna regla de qué pasa cuando la choco. Así que vamos a chocarla con las reglas. Vamos a guión bajo nivel. Bien, vamos a empezar muy parecido como los pinches. En lugar de poner Yolanda al colisionar con pinches, vamos a poner Yolanda al colisionar con meta. Añadir evento, Yolanda al colisionar con otro objeto y seleccionamos a la meta. Sí, y también una acción de sistema, pero en lugar de poner sistema reiniciar escena, añadir acción, sistema, tenemos ir a escena, ir a cierta escena. Si el sistema se puede encargar no solo de reiniciar la actual, sino también de borrar por completo la escena actual y ponernos una escena nueva. Ir a escena. Y ahí elijo la escena final. Ya la tenía elegida. Y ahí estamos. Cuando Yolanda choca con la meta, ir al final. Si le doy play, voy a tomar el atajo. Ahí está. Estoy ahí nomás. Cuando la choco, ¡pum! Automáticamente veo este cartel de felicitaciones, que incluso también al cartel de felicitaciones, si quiero que sea todo súper en movimiento, le puedo poner comportamientos de seno para que se muevan. De alguna manera, lo puedo hacer que se mueva verticalmente. Ahí está. Y se le puede poner más de uno. Puedo ponerle otro comportamiento del mismo tipo para que se mueva angularmente. Ángulo. Otra pregunta que contesté y se mandó por privado es si se puede hacer que el sprite gire y no vaya siempre hacia adelante, así que ahora vamos a eso. Había mandado un sí, ya vamos, pero no se mandó porque funciona muy raro el chat de... Te deja elegir a quién me lo mandas. Te lo setea automáticamente a una persona si esa persona te mandó un mensaje privado. Entonces mandé un par de mensajes privados solo porque me habían enviado un mensaje privado antes. Ahí tenemos un cartel que se mueve. Pero es muy parecido al anterior. Puedo darle el play al nivel. Juego con el nivel. Ahora dice si puedes ir un segundo a la hoja de eventos para verla. Sí, cómo no, ahí voy. Y cuando toco, automáticamente gané. Hoja de eventos. Entonces, aclaración. Ahora que tenemos un par de eventos, les comento. La versión gratuita de Construct 3 te permite crear hasta 40 eventos si te creaste una cuenta gratuita. Creo que son 25 eventos si no tienes ninguna cuenta. Te creas una cuenta y ya te permite hacer 40. En cambio, Construct 2, la versión gratuita, te permite usar hasta 100 eventos. Así que siempre sepan que está esa diferencia de libertades, que Construct 2 te permite hacer hasta casi el doble de eventos. Tiene menos cosas y está solamente en inglés, pero te permite hacer hasta casi el doble de eventos, más del doble que Construct 3. Así que hasta ahora tenemos 4 eventos. En Construct 3 podríamos hacer un juego 10 veces más complejo que lo que tenemos ahora. Y en Construct 2 podríamos hacer un juego 25 veces más complejo de lo que tenemos ahora. No digo un juego más largo, ¿sí? Porque solamente con estos 4 eventos ya podemos crear un montón de escenas. Bueno, habría que cambiar un poco este evento. Pero podríamos hacer un montón de escenas y tener 2 horas con un juego de 150 niveles porque siempre ponemos las cosas en lugares diferentes. Se puede hacer un juego larguísimo solo con estos 4 eventos. Pero cuando quieran hacer cosas más complejas ya van a tener que empezar a agregar eventos y ahí ya se acercan más al límite y es algo con lo que tienen que jugar. Después pueden buscar o alternativas gratuitas o pasar a Construct 2 porque te permite usar 100 eventos o comprarte una licencia de Construct 3. También siempre comprar es una opción. Bien. Sí, igual 100 eventos es muchísimo. Yo me acuerdo de un juego que creo que fue en Némora, uno de los juegos que hicimos con David, que hemos hecho unos cuantos. Veníamos trabajando así un rato largo y en un momento él nos anunció que por fin habíamos llegado a los 100 eventos. Y ya teníamos un juego enorme y súper complicado y con varios niveles y 2 personajes y un montón de mecánicas y todavía no habíamos llegado a los 100 eventos. Así que se pueden hacer cosas bastante grandes con eso. Sin duda, sin duda. Bien. ¿Querés explicar lo de Mirrored antes de que yo haga lo de la animación? Dale, expliquemos lo de Mirrored, porque ya tengo 2 animaciones para que se note. Vamos a tener que hacer que Yolanda mire para un lado y otro, porque hasta ahora está mirando siempre para la derecha, lo cual se empieza a sentir un poco
artificial cuando trato de correr para la izquierda, mucha gente puede interpretar que lo que hay que hacer es ponerle una animación extra, poner una animación de Yolanda mirando hacia la derecha y otra igual pero para la izquierda, y después una animación de Yolanda saltando para la derecha y otra igual para la izquierda. Pero eso te complica la vida un montón, porque después cada pequeña acción que querés que haga tu personaje, tenés que duplicarla para un lado o para el otro, y si llegas a querer cambiar algo de tu personaje, tenés que cambiarlo en las dos animaciones y fijarte bien cuál estás ejecutando en cada momento, así que no. Vamos a usar solamente este set de animaciones, a lo sumo después le agregaremos la de correr, pero vamos a ver cómo hacemos que el personaje rote para un lado y para el otro sin cambiar de animación. Eso es algo que se llama mirror, como espejo, o espejado o reflejado en Construct. Vieron que cuando se mira en el espejo, la persona parece que está como al revés, como que levanta la mano izquierda cuando ustedes levantan la mano derecha. Por eso se llama como reflejado, cuando queremos dar vuelta horizontalmente al personaje. ¿Y cuándo queremos reflejarlo? Queremos reflejarlo cuando tocamos ciertas teclas para poder ir para la izquierda o para la derecha. Cuando yo toco para la izquierda, quiero que el personaje se dé vuelta. Construct, por defecto, no sabe cuándo estoy tocando ciertas teclas. No se lo puedo preguntar en la hoja de eventos, porque no quiere Construct gastar recursos de procesamiento en chequear un teclado que quizás ni sirve para este juego. Así que si queremos chequear qué tecla estamos apretando, tenemos que sí dejarle explícito a Construct que queremos chequear las teclas creando un objeto dedicado de teclado. Como cualquier otro objeto, hago clic derecho, insertar nuevo objeto. Y me lo repasé. Acá está el teclado. Sí, tenemos en la categoría general, veníamos trabajando con sprite y texto, pero también tenemos la categoría entrada, donde está el control touch, el gamepad, el mouse y el teclado. Voy a crear el teclado. El teclado no es un objeto que tenga un correlato visual, entonces no es que lo voy a crear y se va a ver en pantalla. Lo creo y listo, me aparece un globito de notificación y me aparece el teclado entre los objetos de mi proyecto. No aparece en pantalla, solamente aparece acá entre los objetos del proyecto. Pero ahora ya puedo usar condiciones de teclado en el event sheet, en la hoja de eventos, ¿sí? Que en inglés se llama event sheet. Así que voy a guión bajo nivel, que es mi hoja de eventos, y voy a crear un evento para que cuando tengo apretada la tecla para la izquierda, Yolanda se dé vuelta. Añadir evento, teclado. La tecla está presionada. Hay una condición llamada la tecla está presionada. Y ahí me pregunta qué tecla, así que cliqueo acá. Y ahí simplemente puedo tocar cualquier tecla. Espacio, H, G, R, 4, 5. Cualquier tecla y me la toma. En este caso, flecha izquierda. Voy a tocar la flechita para la izquierda porque eso es lo que quiero que ejecute este evento. El nada se lo dejo como nada, por ahora no lo tengo que tocar. Aceptar, hecho. Entonces tengo un evento que se va a ejecutar cuando esté presionando la tecla izquierda. Añadir acción, Yolanda, y lo que quiero es que se dé vuelta. Si veo en la categoría apariencia, appearance, apariencia, dependiendo de si está en castellano o en inglés, apariencia, hay una acción llamada reflejar, que hace exactamente eso, da vuelta horizontalmente el objeto. Reflejar. Fíjense que tiene dos opciones, reflejado y no reflejado, pero por ahora quiero que lo refleje. Y ahí está, tengo una regla que dice, cuando aprieto izquierda, Yolanda se refleja. No sé si le doy play al juego. Yolanda viene para la derecha, pero si aprieto para la izquierda, pum, se da vuelta. Y ven cómo la animación de saltar también está dado vuelta. El único problema es que ahora se quedó dada vuelta. Por el mismo problema que tuvimos al principio con la animación de salto. Le pusimos un evento de cómo se tiene que reflejar, nunca le dijimos que tenía que desreflejarse en ningún momento. Solamente tiene una regla que afecta al reflejado y es que cuando toco la flecha para la izquierda, se refleja. ¿Qué pasa cuando toco la flecha para la derecha? Construct no sabe, no se lo dije nunca. Así que voy a tener que crear una regla separada. Y la regla es tan parecida que honestamente les muestro cómo duplicar una regla. Fíjense que cuando tenemos un event sheet vacío, por ejemplo, guión bajo final, que por ahora no está abierto, pero no importa, podemos hacerle doble clic y se abre. Ahí está. El ayuda a memoria de Construct te dice que estas son las acciones, estas son las condiciones, y acá a la izquierda hay un margencito.
Este margen es lo que sirve para seleccionar al evento completo, que no es lo mismo que seleccionar la condición. Por ejemplo, yo puedo agarrar acá y seleccionar la condición, y fíjense cómo lo que queda en amarillo es solamente la parte izquierda, o puedo tocar el margen de acá, y se selecciona todo, todo queda amarillo, ¿sí? Condición, evento completo. Condición, evento completo. Entonces, si yo selecciono el evento completo ahí, clicando en el margen, perdón, quizás condición, evento completo, condición, evento completo, porque creo que con la lupa a veces se hace un duplicado de cursor, y no quiero que confunda. Tengo seleccionado todo el evento, con control C lo puedo copiar, y con control V corta lo puedo pegar. ¿Sí? Y también clic derecho, copiar. Mostré cómo cambias la tecla, porque acá no están pudiendo... ¿Cómo cambio la tecla? Claro. Porque dice que solo le aparece intro y escape, entonces... No, fíjate. Intro y escape es este menú de acá abajo. ¿Sí? Acá abajo tienen intro y escape. Este menú, ignórenlo, lo dejan como nada. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es, cliqueando acá, tocan en el teclado la tecla que ustedes quieran. La tocan nomás. Flecha izquierda. Este menú queda en nada. Ahí está. Bien, entonces. Tengan en cuenta que. Seguimos. Es importante que sepan diferenciar entre seleccionar condición y evento, porque si no, yo quiero copiar y pegar el evento, se pueden confundir y solamente seleccionan la condición y copian y pegan la condición. Y les queda un evento 5 con un montón de condiciones, en lugar de lo que yo quiero, que es un evento 5 y por separado un evento 6. Por ahora igual, pero ahora lo cambiamos. Entonces, acá donde dice izquierda está presionada, le puedo hacer doble clic, cliquear acá y tocar la flecha derecha. Derecha, aceptar. Y donde dice reflejado, le puedo hacer doble clic y le cambio a no reflejado. Entonces ahí ya tengo... Tengan en cuenta que como van a reflejar el sprite, no es que van a hacer animaciones diferentes, que era lo que decía David, que no hay que hacer... traten de hacer personajes que sean simétricos, o sea, que sean igual en su lado derecho que en su lado izquierdo. Si hacen un personaje que, por ejemplo, tiene un brazo de demonio en el brazo derecho, entonces se va a notar mucho cuando lo giren. Entonces traten de que siempre los personajes sean más o menos iguales. Puede ser un cinturón, por ejemplo, si tiene un cinturón que cruza de izquierda a derecha, cuando se da vuelta no se va a notar. Lo más probable es que la persona que juega no lo note. Pero si es algo muy obvio, como que eso, tiene de un lado el cuerpo es de un color y de otro es de otro, o algo por el estilo, se va a notar mucho. Así que eviten diseñar personajes de esa manera. Igual para un primer juego, sí. Pueden tomarse ciertas libertades. He visto personajes muy asimétricos que a veces se reflejan mal y no se nota tanto. Medio que la gente se los perdona. Fíjense. Fíjense cuánto están dispuestos a que la gente les perdone. Muchas veces pongo el ejemplo del Viva Calígula con la espada que cambia de mano. Se nota poquito. Mirá. Pero bueno, ahí tenemos a Yolanda y efectivamente mira para un lado u otro dependiendo de qué lado está yendo. Y cuando salto también, la animación de salto es para un lado u otro lado dependiendo de qué lado esté yendo. Claro, eso es importante porque aplica eso de estar espejado, aplica a todo el personaje y no a una animación en particular. No es que solamente cuando corre, sino que todo entonces el tiempo ella mirar según la tecla. Para cada acción que quieras podés poner una sola animación y ya está. El código se va a encargar de que mire para un lado u otro dependiendo de para qué lado estás caminando. Ahí estamos. Bueno, ¿querés que hablemos un poco, Mer, de la animación de correr? Sí, vamos a hacer una animación de correr velozmente. Preguntan cómo compartir el juego. Creo que yo lo había contestado en el chat. Lo podemos hablar después. Yo creo que lo ideal es subirlo, pero lo podemos ver después. Sí, se puede exportar y subir a algún portal, pero bueno, diferentes portales funcionan diferentes, lo podemos ir viendo. Yo puedo incluso abrir mi itch.io y mostrarles cómo se ve más o menos para adentro. Totalmente. Bueno. Yo voy a trabajar de nuevo con la Yolanda. Esto no lo mostré, pero pueden poner play y ver todas las cosas juntas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo hacer una caminata simple, la animación de correr, y acá sí vamos a tener distintos cuadros, así que vamos a ver un par de cuestiones.
Habíamos visto que saltar podíamos solucionarlo con un solo cuadro, porque medio que Construct se ocupa de hacer el movimiento, porque como lo levanta, lo hace caer, es como que la gravedad y todo eso se lo da con... Entonces no hace falta que hagan todo el movimiento. Pero en este caso, si ustedes solamente le hacen las piernas abiertas, va a parecer que va flotando con las piernas abiertas, o que va como patinando. No va a parecer que está corriendo. Acá sí o sí hay que hacer varios cuadros. Entonces lo que conviene es como analizar, pensar un poco en cómo funciona la animación de correr. Voy a empezar haciendo la cara. Vamos a hacer un torso que va a quedar así por ahora. Y lo importante es que hay un movimiento fundamental en correr, que es yo doy un paso con, por ejemplo, el pie derecho. Doy un paso con el pie derecho, cambio de pie, entonces llevo el pie izquierdo que me quedó atrás, lo llevo hacia adelante, y entonces doy el paso con el pie izquierdo y vuelvo a cambiar. Eso significa que tengo por lo menos dos cuadros, que es con las piernas abiertas y con las piernas cruzando. Así que vamos a ver eso. En este caso, el personaje está como con las piernas abiertas, muy gracioso, pero vamos a hacer como que está dando un paso. Uy. Así. Bien. Y después va a estar con los pies cruzados. Lo que hice acá fue copiar el cuadro tal cual, que puedo reutilizar todo el resto del torso. Pero voy a hacer que los pies se crucen. Entonces, la pierna que ahí está atrás, ¿no?, que es esta, tiene que ir hacia adelante. Así. Y la otra va a ir para atrás. A mí lo que me está pasando acá es que si yo hago la pierna atrás, va a quedar como un mazacote de piernas y no se va a notar. Entonces, lo que voy a hacer, que yo como que lo spoileé cuando hice la animación de saltar, es hacer que la extremidad, digamos, que está atrás, tenga un color un poquito más oscuro. Ahí. Y lo mismo el pie. Entonces, como está un poco más oscuro, parece como que está más atrás. Y eso ya me diferencia un pie del otro. Entonces, ahora puedo hacer esta pierna por acá atrás, que se asoma, y ya se nota que está pasando por atrás. Vamos a hacer un pie, el otro pie. Ahí lo que estoy haciendo es dar el paso con solamente con un pie. Entonces, en realidad no está del todo caminando, solamente está dando un paso, un paso, un paso, un paso. Ya con esto es bastante. O sea, ya con esto el personaje está caminando y si lo ponen rápido no se va a notar. Si quieren que quede del todo bien, lo que pueden hacer es duplicar estos cuadros, que en Construct los pueden simplemente copiar y pegar. Esto tiene que estar. Y lo que vamos a hacer muy fácilmente es cambiar el color de las cosas. Porque la silueta es la misma. Entonces, si yo digo, este pie ahora está iluminado y el que está en las sombras es el otro, ya está. Ahora ya aparece. Uy. Fíjense. Sí. Creo que acabo de hacer mal, pero esto está bueno verlo porque es un error común. Es que debería haber dibujado la cara antes. Claro. Porque ahora copié un montón de cuadros que no tienen la cara puesta. Fíjate, Mar, de seguir hablando al micrófono, que a veces se baja mucho el volumen. Gracias. Igual no hay problema porque yo puedo copiar y pegar.
Voy a hacer esto. La carita, para que no pase lo que me pasó recién. Claro, pongo más oscura la pierna. Ahora cambio de pie. Ahora voy a hacer lo mismo con este. El micrófono. El micrófono, voy a robar esto de otro, voy a pintar esto de un color que no es. Solo para poder pintarlo más fácilmente. Claro. Ahí está. Y ahora este pie va a estar adelante, entonces hago que esté adelante. Así. Y ahora yo tengo, como ven, una caminata donde efectivamente, voy a hacer que ande un poquito más lento, efectivamente da un pie da un paso con un pie, después con el otro, después con el otro. Los brazos, esto también es importante porque suma un montón a la animación, van siempre con el pie contrario. Entonces, si ustedes tienen el pie derecho hacia adelante, la mano que va hacia adelante es la izquierda. Prueben después, ahora no, pero prueben después en su casa probar, dar el paso con el pie derecho y mover el brazo derecho hacia adelante, y es súper incómodo, va a parecer que están marchando como soldados. Entonces, y el brazo de atrás, creo que no tengo color piel más oscuro. El brazo de atrás se va a tomar así a pelito por acá. Ahí va, en ese es el cuadro, otro brazo. En este cuadro, el brazo está en el medio. Así que este cuadro y este cuadro son casi iguales. Juan, Sí, se te está escuchando, se va ahí bien el sonido. Fíjate el micrófono cómo anda. Perdón, la cancelación de ruido y todo eso. Voy a tratar de enfocar siempre la voz hacia allá. Se escucha perfecto. Sí, claro. Acá, como tengo esta pierna derecha yendo hacia adelante, entonces este brazo que está de frente tiene que ir hacia atrás. Ahí. Perfecto. Y por último, el último brazo, este brazo, ven que se asoma por atrás, porque si esta pierna de atrás está hacia atrás, este otro brazo entonces va hacia adelante. Claro. Siempre ahí tenés como, en esta imagen que nos está mostrando, la pierna oscurita va para atrás, entonces la mano oscurita va para adelante. La pierna clara va para adelante, entonces la mano clara va para atrás. Exactamente. Se cruzan. Sí. Perfecto. Y con eso ya tienen toda la animación. Si quieren un paso súper extra, pueden, en este cuadro que está en el medio, no, perdón, vamos a hacerlo mejor ahí. En el cuadro que está dando el paso, lo pueden seleccionar y bajarlo un píxel. Y lo mismo en este. Y entonces, parece como que la cabeza se eleva. Y fíjense cómo de una manera súper sencilla pueden hacer una animación que ya se mueve, ya aparece una animación. Le vamos a poner un nombre que se va a hacer caminar. Y lo vamos a exportar de una manera especial que se llama Sprite Sheet, hoja de sprites. Le voy a decir que me exporte la caminata. Sí, entonces lo que pasa es, en lugar de exportar una imagen donde está Yolanda una sola vez, exporta una imagen en la que Yolanda está cuatro veces en cada una de las diferentes posiciones de la acción de caminar. Exactamente. Que es otra manera de exportar gráficos que a veces se lleva mejor con cómo lo manejamos en Construct. Si Mer no me quiere mandar un montón de imágenes separadas, me puede mandar todo en una sola imagen. Exactamente, y lo que tiene ese programa Sprite es que exporta muy fácilmente, así, en lugar de haber puesto guardar como y ponerle un nombre, que te guarda todos los cuadros por separado, pones
exportar como spreadsheet, como hoja de sprites, le pones un nombre y ya está. A veces tenés que cliquear acá donde dice output. Estas cosas de la versión nueva, antes era mucho más sencillo. Pero bueno, fíjense que es bastante sencillo y ahora David lo va a poder meter de una manera súper fácil. Correcto, entonces yo puedo ir compartiendo pantalla, compartir, y acá tengo construct. Le hago doble clic a Yolanda. Voy a crear mi animación de caminata, añadir animación caminata. Y además de lo que veíamos hasta ahora, que es mi menú de adentro y el menú de la derecha, que son las animaciones, también cada animación adentro tiene varios cuadros. Acabamos de ver que Mer, para Yolanda, en esta animación de caminar, le dibujó 4 cuadros diferentes, 4 imágenes diferentes, pero que al ejecutarlas rápido de corrido van a dar la ilusión de caminar. Esos cuadros están acá abajo, se llaman fotogramas, y están en esta lista abajo. Fíjense que si selecciono reposo, acá abajo me aparece un fotograma cero. Si selecciono salto, me aparece un fotograma cero con este dibujo. Y si selecciono caminata, me aparece un fotograma cero con el dibujo vacío, porque todavía no le dibujé nada. Pero puede haber más fotogramas que este solo. En este menú de fotogramas, voy a hacerle clic derecho, importar fotogramas. Y una opción es desde tira, que es esta tira de imágenes que me dio Mer, que tiene 4 imágenes y una sola imagen de alto, pero 4 de ancho. Desde tira. Y entonces me meto por acá y... Uy, me olvidé de guardarla. ¿Qué pasó? La pasé, ¿no? Sí. Sí, yo me la había guardado. Caminata. Ah, mirá, se ve que le habré sacado el punto PNG. Sí, ahí está, perdón. Por alguna razón le saqué la extensión, no tengo idea de qué pasó ahí. Bien, clic derecho, importar fotogramas, desde tira. Esto quizás estén muy acostumbrados a las filmaciones digitales nuevas con el celular, pero qué raro. Ah, no te preocupes, ahora se lo saco. Bien, okay. Entonces le hago doble clic. Iba a decir eso, antes cuando se filmaban las películas, se filmaban con una tira que iba sacando como fotitos. Eran foto, y se veían como una tira. Entonces vos podías ver la tira y ver cada uno de esos fotogramas. Y esto es lo mismo, pero en versión digital. Si ven algún documental de cómo se filmaba el cine antes, van a ver que es esto mismo, solo que ahora está como simplificado y súper sencillo. Guardar. Tendría que ser bastante... Ahí está, ahí parece que tiene transparencia. Bien, entonces, y lo importo. Construct me pregunta en cuántas celdas está dividido. Yo les había dicho que son 4 horizontales por una vertical. ¿Sí? Hay 4 Yolandas a lo ancho y una sola verticalmente. Así que le doy importar. En general se da cuenta, Construct. Sí, en general te dice, son 4, ¿no es cierto? Por sí, las dudas, ahí fíjense. Se da cuenta porque sabía que la imagen es 4 veces más ancha que el alto. Pero si le das una imagen cuadrada, no sabe cuántas subdivisiones tiene. No, hay que irse fijando. A veces lo adivina, a veces no. En este caso tengo un fotograma vacío que lo puedo borrar. Y ahí tengo 4 fotogramas en el medio, ¿sí? Que de hecho no estaría mal achicar la caja de colisión, como había hecho antes. Aplicar a todas las animaciones. Ahí está. Vean cómo tengo varios fotogramas y le puedo dar clic derecho, vista previa, y veo la animación. Por defecto me muestra animación una sola vez. Eso hay que cambiarlo. Yo lo que quiero es que esta animación no se ejecute una sola vez, sino que se ejecute un montón de veces, que cada vez que termina vuelva a empezar. Eso se llama un bucle. Así que puedo seleccionar la animación caminata, seleccionar esta opción llamada bucle en sus propiedades. Esto de vista previa. Y ven cómo, aunque no toque nada, Yolanda se la pasa caminando. Ahora simplemente, bueno, esta vista previa no me sirve de nada, tengo que ejecutarla en los eventos. Así que voy a ir a los eventos y ahí puedo poner añadir evento, Yolanda, al moverse, añadir acción, Yolanda, establecer animación. Esto ya lo habíamos visto.
establecer animación. Y ahí le pongo caminata. Y para que deje de hacer esa animación eventualmente, también tengo que ponerle añadir evento, Yolanda, al detenerse. Detenerse. Volvemos a hacer la animación de reposo. Sí, entonces, cuando Yolanda empieza a caminar en el piso, pone animación caminata. Cuando Yolanda deja de caminar en el piso, pone animación reposo. ¿Vieron cómo uno puede como adelantarse a los errores una vez que ya los tuvo primero? Como primero nos equivocamos y el personaje saltaba y se quedaba para siempre saltando porque no le habíamos dicho que al aterrizar tenía que volver a estar quieto y en estado de reposo, ya aprendimos de ese error. Entonces ahora podemos adelantarnos y saber, ah, claro, yo si le digo que camine, va a caminar para siempre. Entonces le tengo que decir que al detenerse, vuelve al reposo. Entonces ahí camina, cuando me freno, vuelve a reposo. Todavía hay un pequeño error acá, si aterrizo caminando, pero por ahora no me voy a concentrar demasiado en eso. Tiene salto, y caminata. Y también podría crear un grupo, que son esas carpetitas, llamarlo animaciones, y si tengo un poquito de cancha con cómo se mueven los eventos y se seleccionan, puedo seleccionar todos los eventos que tengan que ver con las animaciones del personaje y lo pongo en este grupo llamado animaciones. Entonces tengo un grupo que lo puedo cerrar, lo puedo abrir, sigue funcionando igual, pero me muestra, ah no, esto me quedó mal, esto lo saco, ahí va, animaciones. Ahí está. Nos quedan 25 minutos. Bastante completo. Sí, bastante completo. ¿Querés que hable del fondo? ¿Querés vos hablar de la animación de atacar? ¿Cómo querés que planteemos estos minutos finales? ¿Querés hacer el fondo y yo hago después la animación de atacar? Vale, hagamos eso. Bien, voy a ponerle un fondo a este juego. Por ahora venimos trabajando mucho con los objetos sprite para todo lo que es visual y de dibujo, pero ahora voy a crear un tipo de objeto diferente. Clic derecho, insertar nuevo objeto. Porque fíjense que si yo agarro a Yolanda y le cambio el tamaño, me sigue mostrando una sola vez el gráfico de Yolanda, pero la estira y la deforma para adaptarse al tamaño nuevo que le puse. ¿Sí? Yo lo que quiero es crear un objeto en el cual pueda dibujar, por ejemplo, un par de nubes, y cuando agrando el objeto, me pone un montón de nubes. No es que la misma nube me la agrande un montón, sino que me las repite un montón de veces. Y para eso puedo usar insertar nuevo objeto, y usar un tipo de objeto que se llama fondo en mosaico. Voy a llamar fondo. Sí, no es un sprite, sino un fondo en mosaico. Y ahí voy a dibujar unas lindas nubecitas. El primer problema que tengo es que si quiero dibujar nubes blancas, no voy a ver nada. Puedes hacerlas como un color amarillito. Sí, también. Pero lo que quería señalar es que siempre acá arriba tengo un botón llamado alternar brillo de fondo que me permite hacer que el fondo transparente sea más oscuro. Así puedo verlas un poquito mejor a las nubes. Y ahí sí puedo mandarme una nubecita. Después dibujo otra nubecita por acá. Muy bien. Después una nube más chiquita acá arriba. Ahí va. Son solamente tres nubes, una partida al medio. Y lo que hace el objeto, lo que tiene interesante, a ver si le pongo un azul un poco más oscuro para que se vea mejor. Lo que tiene interesante el objeto... Si tiene que ser... No, mostrar eso. El objeto de fondo mosaico es que cuando lo agrando, las nubes quedan siempre del mismo tamaño, pero se repiten un montón de veces. ¿Sí? Entonces puedo agrandarlo. Acabo de preguntar si tiene que ser simétrico. No tiene que ser simétrico, pero tienen que tener en cuenta que si ustedes dejan una nube cortada a la mitad, como el David,
tienen que dibujar la otra mitad del otro lado de la imagen, porque si no va a quedar media nube, media nube, media nube. Fíjense que no es simétrico porque, por ejemplo, esta nubecita chiquitita está de un lado y no del otro. Pero esta nube sí tiene este punto de conexión. Si esta nube ocupa toda esta parte de la izquierda, todo esto, tiene que ocupar algo parecido a la derecha. Para que se conecte muchísimo bien. ¿Cómo le hiciste a ojo? Eso. Porque uso la cuadrícula de fondo. Igual, fantástico. Y entonces ahí está, tenemos unas nubecitas que por ahora me están tapando todo, así que muy divertido, pero no puedo ver nada porque está todo atrás de las nubes, fíjense, las nubes están encima de todo el juego, así que voy a tener que mandarlas al fondo. Una manera rápida de mandarlas al fondo es usando algo que se llama orden Z. En Construct, por defecto, la posición de los objetos se mide como un número X y un número Y, porque es horizontal y vertical. No lo vimos, pero sepan que es como lo maneja Construct. Y los motores 3D de juegos, que Construct no es 3D, pero los motores 3D tienen, además de la X y la Y, un eje Z que determina qué cosas están más cerca o más lejos de la pantalla. En este caso, Construct, si bien no tiene eso, lo que sí tiene es un orden Z que determina qué objetos se dibujan encima de qué otros. Así que yo puedo hacerle a las nubes clic derecho, orden Z, enviar al fondo de la capa. Con lo cual, las nubes van al fondo y ahí queda todo lo demás encima. Como una profundidad, pero de mentirita. Exacto. Exacto. Y la cuestión que tengo es que las nubes no dan ese efecto de estar lejos, porque se mueven muy rápido con respecto a la cámara. En la vida real, cuando un objeto está lejos, parece que se mueve mucho más lento con respecto a la cámara o a los ojos que lo observan. Entonces, para generar ese efecto, lo que puedo hacer es ponerle una capa diferente y a la capa ponerle otras propiedades. Entonces, voy a agarrar. Contame. No, piensen en cuando van, por ejemplo, en auto en la ruta, que por ejemplo, los postes de luz y los otros autos pasan velocísimo por enfrente de la cara. Y en cambio, una montaña a lo lejos, o las nubes, o la luna, o algún edificio, una granja, y a lo lejos, va a pasar muy despacio. Entonces, ese es el efecto que vamos a simular de esta manera, con esto que se llama paralaje, o parallax en inglés. Exacto. Entonces, voy a agarrar mi capa cero. Le voy a cambiar el nombre, ya porque si voy a empezar a crear varias capas, está bueno que tengan nombres descriptivos. Esta va a ser la capa de fondo. Y voy a crear una capa nueva que sea la capa principal. Entonces, clic derecho, añadir capa en la parte superior. Y ahí creo una capa llamada principal. ¿Sí? Las capas tienen este tilde al costado que te permite invisibilizarlas y visibilizarlas. Yo, por ejemplo, si cliqueo en la capa principal, no aparece ni desaparece nada porque esta capa está vacía, pero si cliqueo y descliqueo fondo, aparece y desaparece todo porque está todo en fondo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es mover la mayoría de las cosas a la capa principal. Para mover las cosas de capa, puedo o bien hacerles clic derecho, como en Yolanda, por ejemplo, orden Z, mover a capa principal. Y fíjense que ahora Yolanda está en la capa principal. Si yo le hago clic a la capa principal, aparece y desaparece Yolanda. Mientras que si hago lo mismo con fondo, aparece y desaparece todo menos Yolanda. O bien puedo seleccionar varios objetos. Supongamos que selecciono todo menos, como seleccioné todo menos las nubes de fondo. Y en las propiedades, a la izquierda, hay una propiedad llamada capa. Y ahí le pongo principal. Y listo. Ahora toda la mayoría de los objetos están en la capa principal. Vean cómo si cliqueo y descliqueo aparece y desaparece casi todo. Y si cliqueo y descliqueo el fondo, solamente las nubecitas y el celestito de fondo. Bien, por más que estén separadas, por ahora esto no afecta a la mecánica. Tengo que hacer que principal y fondo sean capas que se comportan de manera diferente. Para eso voy a seleccionar la capa fondo. Y a la izquierda, en sus propiedades, hay una opción llamada paralaje. El paralaje es la velocidad de movimiento con respecto a la cámara. O sea, lo que estábamos hablando, que si quiero que vaya más lento o más rápido cuando se mueve todo lo demás. Si le llego a poner 0,0, siempre son dos números separados por coma, y le doy play, van a ver cómo las nubes parecen no moverse con respecto a la cámara.
Lo pasaron a hacer como una especie de estampado que está fijo, pegado claro, en como, el fondo. Ahora Yolanda se mueve de izquierda a derecha, pero siempre tiene exactamente la misma nube justo atrás. Para darle un efecto un poquito más natural, en lugar de 0, le pueden poner 50,50. Y que no sea 100%, porque 100% es moverte a la velocidad normal, pero 50-50 es moverte un poquito más lento que todo lo demás. Y ahí, de nuevo, con el frame rate del zoom, quizá no se ve del todo bien, pero al menos en mi pantalla yo estoy viendo, se ve un efecto mucho más logrado. Ven cómo ahora Yolanda se mueve de izquierda a derecha, y las nubes se mueven a una velocidad diferente a todo lo demás, pero no es que siempre tiene atrás la misma nube. Se ve un poquito más natural. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, ¿querés que hablemos un poco de la animación de ataque? Dale, y vamos velozmente, que nos queda un Sí, ratito. Tenemos que ir cerrando. Sí, sí. Vamos a compartir. Y les voy a contar algo. Habíamos visto esto que una animación tenía como partes, ¿vieron? Que yo dije que tenía un momento como que de anticipación. Acá uno prepara la acción, realiza la acción y después como que se recupera de esa acción. Vamos a hacer como algún tipo de ataque. No quiero hacer un puñetazo. Lo voy a hacer como que lanza un objeto. ¿Ustedes piensan que si lanzan un objeto? Si lanzan un objeto, lo tienen en la mano y hacen así, lo acabo de tirar contra el monitor. Es como que no lo van a tirar muy fuerte. Si quieren lanzar una pelota, van a tirar el brazo hacia atrás y ahí recién tirar la pelota. Si ustedes no hacen esa anticipación, no juntan fuerza tirando el brazo para atrás para después lanzar el objeto, es como que la van a tirar ahí nomás. Y entonces si hacen una animación en donde el personaje directamente tira una pelota o lo que sea, un objeto, no se va a sentir como que tiene fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es mentir esa anticipación. Porque ¿qué pasa? Imagínense que yo aprieto el botón de lanzar o de puñetazo y el personaje agarra, se tira para atrás, tira el brazo hacia atrás y después lanza. No, porque ustedes quieren apretar el botón y que al apretar el botón el personaje dispare, lance, golpee inmediatamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que se sienta esa fuerza, pero la acción se realice en el momento en el que aprietan el botón? Entonces vamos a hacer una cosa fantástica que es mentir la anticipación. Si ustedes tienen, por ejemplo, un personaje que tiene que tirar el brazo hacia atrás y después lanzarlo hacia adelante, así, porque está lanzando un objeto hacia adelante, fíjense que el brazo está yendo desde acá atrás hasta acá adelante. Está recorriendo esta curva. Entonces lo que vamos a hacer es no dibujar este cuadro, solamente dibujar este, e imaginar, ustedes imagínense, bueno, si yo tuviese que tirar el brazo hacia atrás para lanzar la pelota, ¿qué haría? Lo tendría como por acá más o menos. Bueno, entonces vamos a hacer como una línea de poder así, como un blur de movimiento, como unas líneas de viento, que van a simular, eso va a dar la sensación de que yo llevé el brazo hacia atrás y lo llevé muy, tan rápido hacia adelante que se vio así. Fíjense que si yo muevo la mano velozmente contra la cámara, se ve como una sola pared de dedos. Ese es el efecto que tienen que crear. Y si encima tiene un poder, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una bola de fuego, ese efecto puede ser como de fuego y entonces va a quedar más épico. Se usa mucho, por ejemplo, para los espadazos. Si vamos a hacer realmente una Yolanda, que esté lanzando el objeto. La voy a copiar, porque casi todo el cuadro va a ser igual. Menos eso. Menos los brazos principalmente. Así que vamos a hacer este brazo hacia adelante, ahí. El otro brazo, no sé si tengo un color más oscuro o no. Con un color más oscuro de verde vamos a hacer que el otro brazo se asoma ahí. Desde atrás.
para darle como más, le va a dar, ese brazo asomándose por atrás le va a dar más la sensación de que se está moviendo. Entonces, ese brazo ahí. Vamos a hacer enojada, porque está lanzando un ataque, y le vamos a hacer como un poder, este blur de movimiento, se lo vamos a hacer con un color para que quede más épico, así. Es más, se lo puedo hacer con un poco de transparencia. Ahí. Excelente. Y esta estela vamos a poner un poquito ahí más. Mario dice, fíjate que no coincida con el color de fondo del cielo. Esperemos que se diferencie. Razón. Esperemos que se diferencie. Bueno, mirá, vamos a repararlo velozmente y le vamos a hacer unos destellos amarillos. No importa si se tapa la cara, ¿eh? Porque total es un solo cuadro. Y con eso debería dar la sensación de que está pegando. Le voy a correr el pie de lugar porque me parece que va a quedar raro. Ahí, mirá, lo bestia. Lo hacemos. Y vamos a exportar. Esto es una sola imagen. Se va a llamar Yolanda Poder. Exportar. Debería haber exportado bien. Sí, acá está. Así que lo vamos a mandar. Upload. Si yo quisiera que esto quede mejor, tendría que hacer como un cuadro después, posterior, donde como que se recupera del golpe, pero por ahora, con hacer solamente este puñetazo con fuerza, que da la sensación de que cargó fuerza y lo lanzó, ya es suficiente. Y ahora lo levanto yo. Sí, sí. Veamos de apurar un poco para poder meter todo antes de que se nos termine la clase. Tengo a Yolanda, le voy a tener que crear la animación de poder. Voy a tener que importar el gráfico de poder. Ah, me lo mandaste como un GIF, pero no importa, está bien, funciona igual. Uy, perdón. Ah, funciona igual, no te preocupes. Ahí tenemos el poder, perfecto. Y yo tendría que crear alguna especie de ataque que pueda lanzar. Así que voy a hacer clic derecho. Ah, no, perdón. Primero tengo que cliquear el layer principal, porque si no voy a estar creando objetos nuevos en la capa de fondo. Así que clic derecho, insertar nuevo objeto. Voy a crear un sprite llamado poder, que sea alguna especie de ataque. Voy a tratar de hacerlo rojo solo para que contraste bien, pero podría, con más criterio podría ser algo más bonito. Este va a ser el ataque que lanza Yolanda. Y le voy a poner un behavior, un comportamiento llamado bullet, que hace que puedas lanzar, que cuando crea un objeto salga volando en la dirección en la que está apuntando. Pero no voy a crear este objeto acá, porque si lo creo acá, directamente cuando arranque el juego va a salir volando ese objeto solo. ¿Ven cómo sale volando el ataque cada vez que empieza el juego? Sale ahí volando. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo afuera de la pantalla y crear una regla para que cuando yo toco la tecla para atacar, Yolanda pueda generar ese poder. Así que esto es un poco más elaborado que lo que venimos haciendo, pero para ir cerrando la clase no está mal hacer un poco, algo un poco más elaborado. Añadir un evento. Este va a ser un evento que va a tener dos acciones. Si está presionada la tecla espacio, ponele que ataco con espacio. ¿Sí? Añadir acción. Yolanda primero va a tener que poner la animación de poder. Poder. Pero además, una nueva acción, como acaba de decir Mer, para generar, para que Yolanda genere ese ataque. Añadir acción, Yolanda, generar otro objeto.
y ahí puedo generar el objeto poder en la capa principal. Esta es una de las pocas palabras que tiene un nombre como súper diferente en inglés y en castellano. En inglés se llama spawn, empieza con S, spawn. Spawn. Así que si lo están usando, si están usando Construct 2, es una de las últimas y es spawn. Y acá hay algo importante que quería enseñar antes de que termináramos, que es que pasa lo siguiente. Sí, cuando yo ataco, Yolanda está generando 60 ataques por segundo, que no es lo que yo quería hacer. Esto ocurre porque Construct, por defecto, lee todo el event sheet, toda la hoja de eventos, la lee 60 veces por segundo. Y si la condición es cierta de un evento, como en este caso cuando tengo apretada la barra espaciadora, 60 veces por segundo va a ejecutar sus acciones, que son generar un nuevo poder. Así que 60 por segundo. A veces, para evitar eso, tenemos que tener otra clase de condiciones especiales que se llaman condiciones trigger o condiciones gatillo, que son las que tienen una flechita verde al costado. Por ejemplo, todas las cuatro que usé para las animaciones, aunque no lo dije, son condiciones trigger. Tienen la flechita verde al costado y por eso se ejecutan una sola vez en el instante en el que son ciertas. Entonces puedo poner, en lugar de la tecla está presionada, que es una condición normal, puedo poner al presionar tecla, que se ejecuta solamente en el instante en el que la presiono. Entonces ahí, si le doy no, play... piénsenlo... Sí, decime. Perdón, piénsenlo como si fuese una oración. Porque esto es muy parecido a escribir un texto. Ustedes le están dando órdenes a la máquina. Entonces piensen, no es lo mismo estar apretando una tecla, que es algo constante, que se mantiene en el tiempo, yo estoy apretando durante un tiempo largo, que en el momento de apretar. Al apretar es un momento. Entonces, si yo la aprieto y la dejo apretada, lo único que cuenta la máquina es el momento en el que apreté. No importa si yo la tengo apretada después, porque es el momento de apretar. Siempre piensen en como si fuese una oración. Si es una acción continua o es una acción única que se realiza en un momento y nada más. Y acá yo quiero que haga un par de cosas más. Quiero que espere un cacho. Sistema tiene una acción llamada esperar, que simplemente deja pasar un tiempo antes de ejecutar la siguiente acción. Y después quiero que Yolanda vuelva a ejecutar su animación de reposo. Sí, entonces puedo hacer así, darle play. Y toco, pone animación de ataque y después, sin que yo toque nada, vuelve a su animación normal. Así que ahí tenemos un comienzo de ataque. Hay unas cuantas cosas más que habría que agregarle para que el ataque funcionara, que cuando choca con los pinches o con los enemigos los destruya, pero eso lo podemos dejar para talleres futuros o para que ustedes investiguen o para que nos pregunten después por mail o por redes o por donde quieran. Pero por ahora tenemos este ataque simple que después podríamos darle. Y ven que ahora ya no puedo crear, puedo apretar varias veces, pero no puedo dejar apretado y que genere 60 por segundo. Ahí estamos. No creo que tengamos para explicar mucho más. Mer, podemos tomar preguntas por 5 minutos, pero por lo demás ya tenemos un juego bastante completo, que era parte de lo que queríamos implementar, y ya más o menos exactamente. Cualquier otra cosa que quieran agregar, como eso, que el ataque destruya los pinchos, se lo pueden imaginar con lo que venimos haciendo, ¿no? Si el ataque choca con los pinchos, ¿no? ¿Cómo puedes compartir? Preguntan. Compartir. ¿Cómo exportar para Itch.io? Correcto. Entonces, en Construct siempre pueden poner menú, proyecto, exportar. Que en Construct 2 también tiene una opción que se llama Export Project. Honestamente, si eligen la primera opción siempre, hay un par de menús, pero si eligen la primera opción, le dan a todo OK, sin preocuparse por nada, siguiente, 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 inmediatamente en Construct 2 te va a crear una carpeta que tenés que comprimir en un archivo zip. Y en Construct 3, más fácil todavía, te da un botón que se llama descargar nuevo proyecto zip. Y te descargas ese archivo, lo llamás juego, y ya está. A donde vos lo puedas subir, te lo va a tomar. Por ejemplo, si yo me meto en un portal de Itch.io, itch.io, que es un portal para juegos, acá está el portal de mis juegos, o mejor todavía, el de 4 Assets, que es el estudio que tenemos con Mer. Lo estoy mandando por el chat. Ahí tenemos los juegos que hacemos con Mer, ¿sí? Y si me meto en este juego, por ejemplo, Los Rostros del Bosque, y voy a editar juego, bajo un poquito, acá está, al final todo, uy, hay muchas versiones.
El archivo sí, miren. Acá está. Es una cuestión de que te crees una cuenta en Newgrounds o en Itch.io o en cualquier sitio para compartir juegos y subís este archivo zip, donde apretás algún botón de crear página nueva para juego nuevo y ahí subís el zip y ya estás. Tenés que llenar el nombre del juego, un par de datos más, pero ya lo podés compartir. Cada vez que le hagas una modificación a tu juego y quieras hacer algo nuevo, vas a tener que volver a exportarlo y volver a crear el zip. No es nada más complicado que eso. Bueno, gente, ahí estamos. David, David, Twitter. Vos sos, sí, en Twitter sos DavTemar. Sí. Pero no me acuerdo tu Instagram. Instagram es DavTemarYama. Ahí está. Yo soy Mergacini en todos los lugares que existen de internet. Está muy bien. Así que me encuentran ahí. Dejamos la página de nuestros juegos, si quieren ir a jugar, y también nuestras páginas por separado. Se encuentran en todos lados, nos escriben, nos molestan, nos siguen. Por favor. Trato de tener los mensajes privados abiertos en la mayoría de las redes. Sí, igualmente. Bueno, muchas gracias a Winning Games, que organizó todo esto, a la embajada, que también organizó. No sé si está Paula por ahí para tirar unas palabras o nos despedimos nosotros nomás. Te escuchamos. Nada, la verdad que les agradezco, estuvo buenísimo. Yo me sumé un poquito más tarde para cubrir a Vale. Buenísima la movida, buenísimas las explicaciones, buenísimo todo. Les agradezco a todos los chicos que participaron y a la embajada y a Laura por invitarnos a Wigar a ser parte de esto también. Bueno, si me dan un segundo, yo también quería agradecerles a todos, al taller, a todos ustedes y a todos los que participaron, tanto el viernes pasado como hoy. Me parece que fue súper didáctico, aprendí yo un montón en esta área y esperamos poder seguir aprendiendo más el año que viene, así que los invitamos a todos y todas a seguir las páginas de la Embajada de Estados Unidos en Argentina para conocer todo tipo de actividades. Este año hemos estado haciendo mucho de ciencia, pero para terminar un poco más, más didáctico y más pum para arriba, acá estamos con este taller de videojuegos. Así que felicidades para todos. Muchas gracias. Queremos ver tu juego, Laura. Muchísimas gracias, sí, a todo el mundo. Y queremos ver los juegos de todos, sí, de todo el mundo. Sí. Queremos ver qué siguen haciendo. Si hacen un juego y lo suben, mándennos el link, así lo vemos. Perfecto. Bueno, ¿dónde se puede ver la charla de vuelta? La vamos a subir al canal de YouTube de Women in Games. Pueden buscar Women in Games Argentina en YouTube. Están los links en las redes de Women in Games Argentina y ahí va a estar subida la charla en unos días, mañana quizás. Exacto. Si no, también Women in Games, Women in Games Argentina. Womeningamesar.com.ar, directamente ahí están todas las redes, así que pueden entrar ahí y seguirnos en todas las redes.